con todos. Vamos a comenzar ya el desarrollo de la clase. Espero pues como siempre que todos se encuentren bien de salud y por sus casas todo esté tranquilo. Esta semana nos toca desarrollar el tema número 5 que como pueden ver en pantalla eh, corresponde pues a la segunda parte del estudio de los enlaces químicos ¿no? que vienen a ser los enlaces intermoleculares. La clase pasada vimos los enlaces interatómicos, no, aquello que se da pues entre átomos y en, en esa clase dimos detalles, no, de dos de los tres enlaces más importantes que existen a nivel pues de la química en relación a los átomos, no, el enlace iónico y el enlace covalente. ¿no? Si recordamos pues el enlace iónico era aquel enlace que se da entre cationes y aniones, no, como estas especies tenían carga se podían atraer entre sí, ¿no? Por las cargas opuestas, la atracción era del tipo electrostática. Mientras que en el enlace covalente no había carga, los átomos que se mantenían unidos lo hacían por compartición de electrones, ¿no? Eso generaba pues una fuerza del tipo electromagnética, ¿no? Porque los electrones que se comparten eran reclamados por ambos átomos, los núcleos atraían a esos electrones y los mantenían pues juntos, ¿no? De esos dos tipos de enlace, vimos que el covalente eh, genera, ¿no? Una vez que se enlazan los átomos, unidades independientes llamadas moléculas, mientras que los compuestos iónicos no, ellos están en forma de cristales, ¿no? Agregados iónicos, cationes y aniones, no hay molécula y en, en las sustancias covalentes sí. Pueden generarse moléculas. Y vamos a ver, jóvenes, que estas moléculas generadas pueden atraerse entre sí, ¿no? generando también pues dos enlaces adicionales que vamos a tratar hoy que son los enlaces intermoleculares quiere decir jóvenes que vamos a continuar con el estudio del enlace covalente con las moléculas de las sustancias covalentes pero ya a nivel de atracciones moleculares no vamos a dejar de lado a las especies iónicas y vamos a hablar pues de las moléculas no Bien, ya habíamos mencionado incluso la clase pasada que este, había tres tipos de enlace a nivel de moléculas, ¿no? el enlace dipolo-dipolo, el enlace por puente de hidrógeno y el enlace por fuerza del hondo. ¿no? Vamos a tratarlas también en esta clase, pero para entender cómo se originan estos enlaces, tenemos que analizar pues, a las moléculas formadas mediante el enlace covalente. A diferencia, jóvenes, de, de los átomos, que ellos se pueden enlazar por... Eh, cargas opuestas en el caso del enlace iónico o compartición de electrones en el caso del enlace covalente. Eh, en las moléculas va a ocurrir otro tipo de interacción. Las moléculas no se van a atraer por cargas porque no tienen cargas, no se van a atraer por compartición de electrones porque no van a compartir electrones. La atracción entre las moléculas se va a dar a nivel de los polos que estos van a tener. Las moléculas se van a comportar como imanes, van a tener polos positivos, negativos porque en algunos lugares de las moléculas se va a acumular mayor cantidad de electrones y va a generar pues los polos, ¿no? y de esa forma las moléculas se van a atraer una con otra. Es por eso que estos enlaces moleculares, como vamos a ver, son menos intensas y menos fuertes, ¿no? que los enlaces que se dan a nivel de átomos. Pero para atender, entender jóvenes esta polaridad molecular tenemos que recurrir pues a conceptos teóricos eh, <coughs> adicionales, ¿no? A lo que ya se ha visto. Por eso esta clase vamos a empezar hablando pues del concepto de hibridación y geometría molecular para entender pues cómo se originan los polos en las moléculas, ¿no? Y cómo se originan los enlaces intermoleculares. Vamos a empezar entonces con esto en primer lugar, ¿no? Hibridación y geometría molecular. Vamos a empezar pues eh, definiendo lo que es la hibridación. Estos jóvenes también se conocen como hibridización, ¿no? hibridación o hibridización. Eh, es un mecanismo teórico ¿no? que ha sido adoptado por los químicos para explicar jóvenes eh, cómo se combinan ¿no? los orbitales de los átomos. Eh, las nubes electrónicas de los orbitales se van a combinar para generar zonas específicas en la nube electrónica de un átomo donde se van a generar los enlaces. Pero van a ser zonas específicas de tal manera que resultado de esta hibridación el átomo va a unirse a otros generando una forma geométrica pues particular. ¿no? La forma geométrica va a ser la más estable posible, ya que los electrones que se van a compartir, porque aquí vamos a hablar solamente de enlace covalente, van a generar entre ellos la mínima repulsión electrónica. ¿no? Eso es lo que indica esta definición. La hibridación o hibridación es un mecanismo teórico por el cual se explica ¿no? la combinación de los orbitales atómicos puros de los átomos para formar orbitales híbridos. Ustedes deben saber por sus amplios conocimientos de lengua que la palabra híbrido es sinónimo pues, de mezcla, ¿no? O sea, un híbrido es una mezcla ¿no? de diversos pues, objetos, ¿no? En este caso vamos a hablar de mezcla de orbitales, ¿no? Entonces, la hibridización es este mecanismo, ¿no? porque en realidad no se sabe cómo los átomos combinan sus orbitales para formar enlaces. Entonces, lo que este concepto de hibridización hace es explicar teóricamente ¿no? lo que pasa. Los orbitales híbridos o orbitales, pues, mezclas, ¿no? eh, Al participar en la formación de los enlaces, poseen una cualidad particular, ¿no? Que los diferencia de los orbitales ordinarios, ¿no? Los orbitales. Cuando un átomo no se hibridiza, está en su estado normal o estado basal, se llama, los electrones ocupan las posiciones de acuerdo con la regla de serrucho y ocupan orbitales llamados orbitales puros. Pero cuando un átomo se va a enlazar, los orbitales que están en su capa de valencia se van a combinar, las nubes electrónicas, ¿no? Se van a combinar y generar orbitales más complejos, llamados los orbitales, pues, híbridos, ¿no? Estos orbitales híbridos, como está mencionado acá, tienen la cualidad de poder orientarse en el espacio de una forma tal que la repulsión eléctrica, ¿no?, de todos los electrones que hay en la capa de valencia se reduce al mínimo y como consecuencia de esto la molécula formada adquiere una geometría molecular particular de gran estabilidad. Es así. Es como si dijésemos, a ver, tenemos un átomo X que se une a tres átomos Y, ¿no? Para formar una molécula, ¿no? ¿Cómo se disponen estos átomos en el espacio respecto pues, al átomo X, ¿no? Esos tres átomos. Hay diferentes, jóvenes, de colocar, pues, en el espacio un punto central, que sería, pues, el átomo X y tres átomos adicionales Y, ¿no? Hay diferentes formas, jóvenes, de cómo enlazar a estos tres átomos Y respecto al átomo central. Pero de todas estas formas posibles hay una, ¿no? Donde se genera la mínima repulsión entre los electrones que se van a compartir. Y esa mínima repulsión se debe, jóvenes, a este proceso de hibridación. Cuando se hacen los dibujos de las moléculas, hemos dicho, ya hemos adelantado la, la clase pasada, de que cuando la molécula tiene tres o más átomos, siempre se escoge un átomo central, ¿no? El que se va a representar primero. Y los otros átomos lo van a estar rodeando, lo van a estar rodeando, buscando pues la, la formación más simétrica posible, ¿no? más, más regular posible, de tal manera que cuando se colocan los electrones que se van a compartir, la repulsión pues sea mínima, ¿no? Es como el caso del agua, cuando hablamos del agua, recuerden, colocamos al oxígeno en el centro y los dos hidrógenos pues a los costados, lo más alejado uno de otro, ¿no? Para que cuando se enlacen con el oxígeno, los electrones que se están compartiendo entre ellos no generan una repulsión lo más pequeñita posible deben ocupar posiciones específicas no para saber qué posiciones van a ocupar pues, los, los átomos que se van a enlazar hacia un átomo central es donde se aplica este concepto no porque como hemos mencionado en teoría cuando tenemos un átomo el cual se une a otros átomos la forma de las uniones puede ser variable, ¿no? De diferentes maneras, jóvenes, ¿no? Se pueden unir, pero va a haber una, ¿no? De esas uniones, la que va a generar la mínima repulsión entre los electrones y va a hacer que la molécula que se genere va a tener una disposición espacial, ¿no? De los átomos enlazados con una geometría particular y con la mínima repulsión entre los electrones. La hibridización me indica eso, ¿no? O sea... Mediante este procedimiento yo puedo prever o predecir cómo se van a enlazar los átomos a un átomo central, de tal manera que la molécula formada adopte una geometría particular, ¿no? Con la mínima repulsión. Es por eso que si yo quiero conocer la geometría de una molécula, debo saber, pues, cómo se van a hibridar sus átomos, ¿no? Sobre todo el átomo central. Este mecanismo, jóvenes, eh, de... Combinación de orbitales eh, solo se aplica a la formación de enlaces covalentes. Hay que recordar eso porque aquí estamos hablando de moléculas, ¿no? Tanto las especies moleculares neutras como las especies moleculares ionizadas, porque hay algunas moléculas, ¿no? Que provienen de compuestos iónicos eh, que se encuentran ionizadas, ¿no? Sobre todo aniones, ¿no? Que están formados pues, por no metales que tienen enlace covalente. A ellos también se aplica este concepto. Por otro lado, los orbitales puros que se van a combinar deben ser jóvenes del mismo nivel de energía. Y eso es obvio, ¿no? Porque, como hemos mencionado en la clase pasada en la notación de Lewis, los electrones ¿no? que participan en la formación del enlace son los electrones del último nivel de energía. Y si estos electrones van a formar enlaces de una manera tal, ¿no? Que se genere una estructura lo más simétrica posible van a ser los electrones del último nivel los que se van a combinar, ¿no? Los orbitales donde se encuentran se van a combinar. Y los orbitales híbridos que se generan son equivalentes en forma geométrica, o sea, van a tener la misma forma geométrica de la nube electrónica y van a tener el mismo contenido de energía. Y eso pues suma, ¿no? Todas las condiciones eh, para que la molécula que se forme eh, sea lo más estable posible. Si no hubiese, jóvenes, hibridización, los átomos se unirían a otros átomos eh, de cualquier forma, ¿no? generando pues, estructuras muy inestables y muchas veces esas estructuras no perdurarían en el tiempo. Gracias a la hibridización, los átomos adecúan ¿no? sus orbitales de tal manera pues, que cuando se enlacen, se generan formas geométricas particulares. Por eso, si usted le pregunta cuál es el objetivo ¿no? principal, pues, por la cual los átomos se hibridizan es para adquirir pues una forma geométrica lo más estable posible. ¿no? Y cuando hablamos de lo más estable posible estamos hablando pues que los electrones que se van a compartir como los electrones tienen la misma carga entre ellos se deben repeler pero no se repelen jóvenes porque van a estar dispuestos en el espacio de una manera tal de que la repulsión sea pues, lo más pequeño posible. ¿no? Entonces ese es el concepto de hibridación o hibridación. Nosotros lo vamos a aplicar ya para los ejercicios, ¿no? Bien. Conociendo el concepto de hibridación, podemos hablar de la geometría molecular. ¿no? ¿Qué cosa es la geometría molecular? ¿no? Se define de esta manera: la geometría de las moléculas ¿no? es el resultado, jóvenes, de la disposición espacial de los átomos que están enlazados a un átomo central. Siempre que se tenga una molécula, va a haber un átomo en el centro. Y el resto de átomos va a estar enlazado a ese átomo central. Y dependiendo cómo estén dispuestos esos átomos en el espacio, se va a generar una estructura molecular que se conoce como geometría de la molécula. Esa distribución espacial se hace, jóvenes, de una manera tal de que se alcance lo máximo en cuestión de simetría. O sea, siempre que vamos a unir nosotros los átomos. A un átomo central, hay que colocarlos en el espacio de tal manera pues de que la estructura sea lo más simétrica posible, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un átomo de azufre y está unido a tres oxígenos, hay que colocar pues esos oxígenos en el espacio lo más simétrico posible, y la única estructura que cumple esas características es un triángulo, ¿no? Si hay cuatro átomos, se colocan pues no como un cuadrado, ¿no? En el espacio hay otra forma lo más simétrico posible para eso, que se llama el tetraedro. ¿no? Y si son dos átomos los que se unen al centro, lo más simétrico es pues, que ellos estén alejados en un ángulo de 180 grados respecto el uno al otro ¿no? y al centro, para evitar pues, la repulsión. Entonces la geometría molecular es eso, ¿no? la disposición de los átomos en el espacio respecto a un átomo central donde se busca pues la máxima simetría y la mínima repulsión eléctrica de los electrones que participan en la formación del enlace. La geometría entonces de la molécula, como acá hablamos de mínima repulsión y disposición espacial, la geometría molecular va a depender jóvenes de este concepto de hibridación. O sea, yo no puedo hablar de geometría molecular si no conozco pues la hibridación, por eso están relacionados, ¿no? Como está indicado en, este, en esta parte, ¿no? dice la geometría de una molécula depende de la hibridación del átomo central. Y se verifica ¿no? para moléculas de tres átomos a más. Significa, jóvenes, que cuando hablemos de geometría molecular, para eh, hacer una estructura en el espacio, yo necesito por lo menos tres átomos. No, no se puede hablar, jóvenes, de geometría molecular para una molécula que tiene dos átomos, porque dos átomos sería pues dos puntos en el espacio, siempre la unión va a ser una línea, ¿no? Una línea. En cambio, si tenemos tres átomos, puede haber pues diferentes disposiciones de esos átomos y ahí se puede hablar de geometría. Por eso cuando hablamos de geometría molecular, estamos refiriendo pues a moléculas que tienen de tres átomos a más. Toda molécula que está formada solamente por dos átomos no tiene geometría molecular. Porque siempre va a ser lineal, ¿no? Dos átomos serían dos puntos en el espacio, siempre van a estar unidos pues, con una línea. Bien, eh, hibridización de orbitales S y P. Esto es lo que nos piden desarrollar en el prospecto de la San Marcos, ¿no? Eh, la teoría de Lewis, ¿no? Aquí está indicado, jóvenes, eh, la teoría de, de enlace de Valencia, esta es la teoría que explica la, la hibridización de estos orbitales S y P. La TEP, teoría de enlace de valencia, propuesta por este químico norteamericano Hilbert Newton Lewis, así se llama, explica a jóvenes cómo se forman las moléculas y qué geometría adoptan ¿no? estas moléculas en el espacio mediante el mecanismo pues, de hibridación o combinación de los orbitales S y P de las capas de valencia. Esta teoría fue desarrollada por Lewis y se aplica a jóvenes solamente para los elementos representativos, los elementos de los grupos A así como la notación de Lewis era solamente para los grupos A. La hibridación también vamos a ver solamente para los grupos A. Y si ustedes recuerdan, los grupos A que iban pues de los alcalinos hasta los gases nobles, su configuración termina siempre en sus niveles S y P. Nosotros vamos a utilizar este tipo de hibridación para estos orbitales porque vamos a hacer uso de las notaciones Lewis. Eso no significa, jóvenes, que los orbitales tipo D, porque falta el D, o el F, no se puedan hibridizar. Sí lo hacen, jóvenes. Y las estructuras que generan, las geometrías son bastante complejas. Por eso a nivel de examen de admisión, solamente pues, nos pide ver las combinaciones de orbitales S y P, o sea, la hibridización de orbitales S y P. ¿Por qué se hace eso, jóvenes? Porque es la forma más sencilla de explicar los enlaces con estos orbitales S y P. Además, como el orbital S puede tener dos electrones, y en el su nivel P aquí hay tres orbitales, puede haber seis electrones, la suma de esos electrones nos va a dar pues casi siempre ocho, que es la regla que hemos optado o que hemos utilizado en la clase pasada, que es la regla del octeto, ¿no? Bien, cuando se combinan jóvenes los orbitales S y P, pueden generar una serie de orbitales híbridos, se llama, que tienen una notación una representación particular y se disponen en el espacio de una manera que generan formas geométricas características. En este cuadrito vamos a indicar esas formas geométricas de acuerdo a cómo se están combinando los orbitales SP. Estas dos o estas tres últimas columnas son las que nos van a interesar principalmente, ¿no? Porque acá en estas primeras columnas se habla de, de la combinación, del mecanismo, ¿no? De cómo se combinan, ¿no? Nosotros vamos a hablar de geometría molecular, de la hibridización y cómo se representan a las moléculas en el espacio, ¿no? Que se ve en la última columna. Estas notaciones de hibridización: SP, SP cuadrado, SP cuadrado, SP cubo, SP cubo, SP cubo. SP cubo Representa, jóvenes, la combinación de los orbitales S y P y los exponentes indican la proporción en la cual se han combinado. Por ejemplo, la notación de hibridización SP, aquí en este cuadro pueden ver, ¿no?, de que se están combinando dos nubes electrónicas, nubes electrónicas 2. La nube electrónica del orbital S y la nube electrónica del orbital P, ¿no? O sea, van a ver ahí, pues, nubes de electrones para formar enlaces. Como hay dos nubes electrónicas, se generan pues dos nubes para formar enlaces y el átomo que se va a hibridizar de esta manera puede formar hasta dos enlaces, como se puede ver en esta última columna. ¿no? Si vamos al átomo A, este puede enlazarse a dos especies iguales o diferentes. Es así. Pero como solamente son dos los que se van a unir al centro, la estructura tiene geometría lineal, se llama. Tiene la forma geométrica lineal la distribución de las nubes electrónicas va a ser lineal, o sea, va a haber dos nubes electrónicas porque se han combinado dos y van a estar pues alejado lo uno de otro 180 grados formando pues una línea de ahí el nombre de geometría lineal. En cambio el otro tipo de hibridación sp2, sp2 o sp cuadrado, aquí dice que se pueden combinar tres nubes electrónicas eh, tres nubes electrónicas en cualquiera de los casos, pero en algunas situaciones se puede formar tres nubes electrónicas de enlace o solamente dos. Por eso para la hibridización SP2 vamos a tener dos formas geométricas, ¿no? Como son tres nubes electrónicas aquí, si esas tres nubes electrónicas participan en el enlace, se forman tres enlaces, como pueden ver acá, o sea, el átomo central se puede unir a tres especies iguales o diferentes. Y ellos se van a alejar lo más uno de los otros y va a generar una estructura que se llama trigonal plana o triangular también se le llama trigonal ¿no? porque tú ya se asemeja a un triángulo. El átomo central está en el centro del triángulo y en los vértices están pues los átomos que se van a enlazar a él. Pero en algunos casos jóvenes estas tres nubes electrónicas pueden generar solamente dos enlaces. Y el ter la tercera nube electrónica va a quedar lleno así como un par. Acá pueden ver como un par de electrones libres. ¿no? Solamente se genera dos enlaces y queda pues un par electrónico libre que podría formar un enlace dativo más adelante. no Sabe que los pares de electrones libres pueden formar enlace dativo Lo hemos visto en la clase pasada. Entonces cuando el átomo está hibridado SP2, pero no forma los tres enlaces, solamente forma dos y queda uno pues como reserva. La, la molécula va a, a adquirir una forma geométrica llamada angular. Angular. Entonces, para la hibridización SP2, donde se combinan tres nubes electrónicas, por eso hay tres posibles enlaces, aquí se forman los tres, aquí solamente se forman dos y uno queda en reserva, hay dos formas geométricas. ¿no? La trigonal plana, cuando se forman los tres enlaces de las tres nubes electrónicas que han participado, y la forma angular, ¿no? Cuando de las tres nubes electrónicas se forman dos enlaces y uno queda en reserva. Angular lo llamamos porque es pues un ángulo, ¿no? Este es trigonal porque se parece pues a un triángulo, ¿no? Y esto es lineal porque los átomos que se van a unir al centro van a estar en, todos en una misma línea. El tercer tipo de hibridación es la forma sp cubo o SP3. Como ven acá, en esta primera columna se están combinando cuatro nubes electrónicas, cuatro nubes electrónicas. Esta notación significa eso. Aquí hay un S, nube electrónica del orbital S. P3 significa, jóvenes, que hay tres nubes electrónicas combinadas ahí. Con el S serían cuatro en total. Entonces, cuando se combinen, jóvenes, esas cuatro nubes electrónicas van a generar hasta cuatro enlaces. Se puede generar hasta cuatro enlaces, como acá, ¿no? Si el átomo forma cuatro enlaces, se va a disponer los enlaces así. Aquí pueden verlo. Eh, estas líneas jóvenes gruesas y líneas punteadas es para representar los enlaces en el espacio. La línea gruesa es que el enlace viene hacia nosotros, porque en el plano no se puede ver eso, pues no, o sea, se hace un dibujo así, y la línea punteada significa que el enlace se está alejando de nosotros, ¿no? Estos dos enlaces están en el, pla en el plano. Cuando forma los cuatro enlaces con las cuatro nubes electrónicas que participan, eh, la molécula va a generar esta forma geométrica llamada la forma tetraédrica, no, átomo central y cuatro especies unidos pues al centro. Pero va a haber algunos casos, jóvenes, en que de las cuatro nubes electrónicas solamente tres forman enlace, como acá, no, acá hay un enlace, acá otro enlace, otro enlace y queda uno en reserva. Cuando eso pasa, tres enlaces y un par la molécula que se va a formar con este átomo central va a tener la forma geométrica piramidal trigonal, se va a llamar. Es una pirámide, ¿no? O sea, acá está la base de la pirámide y en la punta están pues, el, los electrones no, no compartidos, ¿no? Y si de las cuatro nubes electrónicas solamente dos forman enlaces, como acá, ¿no? Un enlace acá y dos quedan en reserva, la forma geométrica que va a adoptar la molécula se va a llamar angular forma angular. Noten que en la hibridación SP2 también hay forma angular, ¿no? Hay dos formas angulares. La forma angular SP2, donde hay dos enlaces y un par libre. Y la forma angular SP3, donde hay dos enlaces también, pero dos pares libres. Dos pares libres. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuando un átomo va a tener una hibridación particular? Lo único que yo debo contar, jóvenes, son los átomos que están unidos al centro y los pares electrónicos libres que pueda haber. ¿no? Miren acá, si yo cuento, jóvenes, que hay dos enlaces o dos átomos unidos a estos lados y hay dos pares electrónicos libres, habría cuatro nubes electrónicas, yo voy a decir pues que es hibridación SP3. Cuando hay cuatro nubes electrónicas. ¿eh? Aquí también cuento, miren, acá va a haber un átomo, otro átomo, otro átomo con este par, serían cuatro hibridación SP3. Aquí también, ¿no? Un átomo a este lado, otro átomo a este lado, aquí y aquí, siempre que haya cuatro, hibridación SP3. Solo que las formas geométricas varían dependiendo, jóvenes, cuántos átomos están unidos, ¿no? Si están unidos cuatro, tetraédrica. Si están unidos solamente tres y si queda un par libre, piram piramidal, trigonal, o piramidal simplemente, ¿no? Si están unidos dos átomos y dos quedan en reserva, angular. En cambio, fíjense acá, cuentan, miren. Acá va a haber un átomo, un átomo, un átomo, tres átomos. Tres nubes electrónicas, ese va a ser SP2, hibridización SP2. Aquí también, aquí va a haber un átomo, aquí va a haber otro átomo, y con este par sumarían tres. Tres nubes electrónicas, hibridización SP2. ¿No? Porque estos exponentes suman, jóvenes, la cantidad de, de orbitales que hay acá. S1, P2 suman tres. S1, P2 suman tres, ¿no? Aquí un s1 y p1 suman dos dos enlaces o dos átomos unidos al centro la hibridación va a ser sp y la forma geométrica va a ser lineal nosotros hemos visto ya la clase pasada cómo hacer los dibujos de las moléculas en el espacio este perdón en el plano no habíamos hecho en el espacio no ahora lo vamos a hacer en el espacio por ejemplo recuerden que hicimos para el agua no hidrógeno oxígeno hidrógeno y dos pares libres ¿no? para el oxígeno. O sea, tenía esta forma de acá, fíjense. Acá había, si esto fuese el oxígeno, aquí había un hidrógeno, aquí había un hidrógeno. Y había dos puntitos acá libres. Significa que la forma geométrica de la molécula del agua es angular. Es angular. Así se va a disponer, ¿no? Así se va a disponer. Recuerden, jóvenes, que en estas notaciones que estamos viendo acá. Estas nubes con dos puntitos representan pues, un par de electrones que no ha participado en el enlace, que está como reserva. Mientras que estas líneas que pueden ver acá, ¿no? así delgadas o gruesas o punteadas, eh, no son enlaces simples por si acaso. ¿eh? Esta línea representa un orbital de enlace ¿no? o una unión de dos átomos. Esta línea puede representar un enlace simple, puede ser un enlace activo, puede ser un enlace doble o un enlace triple. Lo que representa solamente es un orbital de enlace, se llama. O sea que aquí inicia con A y termina con otro átomo. No interesa si esto fuese simple, doble o triple, es un solo enlace, se cuenta como un solo enlace. Mientras que esto de acá, siempre que vean, va a ser los eh, electrones no compartidos, ¿no? Par de electrones libres le van a llamar. ¿Cómo se aplica esto, jóvenes, en los problemas? ¿No? Lo que ustedes... Van a hacer en los ejercicios, o lo que vamos a hacer de forma conjunta, yo primero voy a dibujar a la estructura en el plano, o sea, en la, en la hoja de papel, ¿no? en el caso de su cuaderno, de acuerdo con las reglas que hemos dado la clase pasada. Y una vez que he hecho el dibujo, voy a fijarme, pues, qué disposición tiene respecto a estas formas que están acá. ¿Qué disposición tiene? Si veo pues que se parece a esto de acá, a este último, le voy a cambiar su forma, porque yo primero lo voy a dibujar en el plano y luego lo voy a cambiar a esta forma llamada angular. Aquí también, si veo una disposición de este tipo, en el plano esto puede parecer pues un cuadrado, no una cruz, porque hay cuatro enlaces, ¿no? O sea, coloco el átomo A y lo rodeo de cuatro especies y va a salir como una cruz. Sin embargo, una vez que ya identifiqué ¿no? la forma que va a tener la hibridización, yo voy a modificar el dibujo y voy a hacerlo pues, siempre de forma tetraédrica en este caso. ¿No? Y eso lo vamos a ver pues, en las aplicaciones. Entonces, hay tres tipos de hibridización para los orbitales S y P. Los híbridos SP, siempre que un átomo se hibride de esta forma, va a generar una molécula de geometría lineal. El tipo SP2. Siempre que se hibrice esta forma, va a generar dos tipos de formas geométricas. Trigonal plana, cuando el átomo se enlace a tres átomos distintos. Y la forma angular, cuando se enlace pues, a dos átomos iguales o diferentes, y va a tener un par libre. El otro tipo es la hibrización SP3. Va a tener tres formas geométricas, ¿no? Con cuatro enlaces o posibles enlaces. Cuando formen los cuatro enlaces con átomos iguales o diferentes, la forma geométrica va a ser tetraédrica. Cuando de las cuatro posibilidades solamente se formen tres enlaces y uno quede este, inactivo como par libre, la forma se va a llamar piramidal. Y cuando de las cuatro posibilidades solamente dos formen enlace, se va a llamar por la forma angular. Y eso lo vamos a ver en los esquemas, fíjense acá. En el cuadro anterior... Las notaciones jóvenes sp, sp cuadrado y sp cubo nos indican la cantidad de orbitales que se han combinado. Estos exponentes aquí 1, 1, 1 y 2, 1 y 3 no son pues, por las puras. ¿no? En esa notación representa la cantidad de orbitales que se han combinado y de la cual resulta un determinado número de orbitales híbridos que van a formar los enlaces. Así, por ejemplo, la hibridización sp3... Nos indica que se combinaron un orbital S porque hay un solo S acá y tres orbitales P porque este P3 indica que hay tres orbitales P, ¿no? Un S con tres p generando como resultado cuatro orbitales híbridos, SP3. Justamente por eso cuando el átomo se hibridiza SP3, como vemos en este cuadro, cuando se hibridiza SP3, miren, cualquiera de los de las tres formas, ¿sí? SP3, el átomo tiene la posibilidad de formar cuatro enlaces, cuatro enlaces ¿Por qué? Porque estamos combinando un S con 3P. 1 más 3 me da 4. Aquí, ¿no? 1 más 2 me da 3. 3 posibilidades de enlace, ¿no? 1 más 2 me da tres posibilidades. 1, 1 me da dos posibilidades de enlace. De esa manera lo van a reconocer. Estas notaciones me indican la proporción en la cual se están combinando los orbitales. Esto quiere decir que la especie que se es hibrida, o sea, el átomo central. De esta forma puede generar hasta cuatro enlaces iguales, o cuatro enlaces con especies iguales o diferentes, ¿no? Puede formar hasta cuatro enlaces con especies que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Recuerden que esas uniones, esos enlaces, no necesariamente van a ser simples, dobles o triples, o pueden ser combinaciones. Ustedes solamente van a contar la cantidad de especies que están unidas al centro y le van a sumar los electrones libres, si es que los hubiera, ¿no? Porque no siempre va a haber electrones libres. ¿eh? Miren acá, voy me meter la estructura. En la forma trigonal, miren, trigonal no hay electrones libres, ¿ah? ¿eh? Solamente hay tres enlaces. En la forma lineal tampoco hay electrones libres. Solo hay electrones libres en la forma angular, en la forma piramidal y en la forma, pues, angular SP3. Pero igual, ustedes van a sumar los átomos que están unidos al centro más los electrones libres, ¿no? Y esa suma le va a dar el tipo de hibridación. Si la suma le sale 4, entonces va a ser SP3. Si la suma le sale 3, va a ser SP2. Y si la suma le sale 2, va a ser SP. Y esa va a ser la manera como reconocerlo. Veamos, jóvenes, esto con ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadrito, eh, vamos ya a colocar ejemplos. Esta es la forma lineal, mira, así un esquema de, de esferas y barras, ¿no? Así se ve una molécula lineal. Y en la realidad, esto cumple muchas moléculas, entre ellos el CO2, dióxido de carbono. Miren el dióxido de carbono acá, el CO2. Tiene esta misma forma. El centro, que es el carbono, no tiene pares libres. Está unido a dos átomos, ¿no? Dos enlaces. Entonces es SP. Cuando hay solamente dos enlaces, es SP. En cambio, el SP cuadrado o SP2... Tenemos este caso, miren, ¿ah? aquí esta es la forma trigonal o triangular. ¿Cuántos átomos están unidos al centro? Uno, dos, tres. No hay pares libres, ¿ah? Uno, dos, tres. Entonces es la forma triangular o trigonal. En cambio, aquí, miren, ¿ah? también SP2, ¿ah? Mira, ¿cuántos átomos hay unidos? Dos. Más este par también me da tres. Entonces también es SP2 pero ya no sería trigonal, porque trigonal es cuando está unido a tres átomos, ¿no? Aquí está unido solamente a dos, esa se llama la forma angular, angular. Hibridación SP3, va a haber cuatro posibles enlaces, ¿ah? ¿eh? El carbono aquí, fíjense, está unido a cuatro hidrógenos, ¿no? Cuatro átomos, cuatro enlaces, la forma va a ser tetraédrica, pero en el amoníaco, que es el NH3, Van a notar, jóvenes, que de los cuatro enlaces, el amoníaco solamente va a formar tres. Y con este par sumarían cuatro, siempre van a sumar cuatro posibles enlaces. Y también es SP3, pero la forma geométrica ya no es tetraédrica, no aquí es tetraédrica, aquí es piramidal. En el caso del agua, ¿no? H2O, fíjense, el oxígeno está unido a dos hidrógenos, pero tiene dos pares libres. De tal manera que si sumamos los átomos, con estos pares libres me da cuatro. Y siempre que le dé cuatro, hibrización es sp3. La forma geométrica va a ser angular. Angular. Esa es la manera de cómo reconocer. Es por eso jóvenes que una vez que ustedes hacen el dibujo en el plano, pueden modificar el dibujo para darle estas formas, ¿no? Forma lineal, forma trigonal, forma angular, forma tetraédrica, forma piramidal o forma pues este angular sp3, ¿no? Aunque ya con la práctica ustedes de frente no tienen que hacer un dibujo previo y luego hacer la geometría, sino de frente pueden hacer la estructura. Y aquí vamos a dar una regla práctica para hacer los dibujos de frente. A la clase pasada hemos hecho las estructuras de las sustancias covalentes por medio de puntitos, ¿no? Solamente puntos habíamos dado. Pero aquí vamos a hacer de frente las líneas, ya. Líneas simples, enlace simple, línea doble, enlace doble, línea triple, enlace triple y los pares que siempre se van a colocar deben ser para completar los ocho, porque todos los átomos cumplen el octeto menos el hidrógeno, el litio, el berilio y el boro. El resto siempre hay que completar ocho. Aquí, por ejemplo, no se han puesto los, los puntitos, falta para el oxígeno, falta para el oxígeno. Se debe colocar jóvenes para verse claramente. Pero la este, la geometría molecular depende jóvenes del centro, nada más del átomo central, de la hibridización del átomo central no depende pues de qué hibridación está después pues, de los átomos que están unidos al central solamente del átomo central y esto va a ser así aquí vamos a indicar jóvenes esta regla práctica la regla práctica para el desarrollo de estructuras Lewis de especies covalentes bien eh, para predecir el número de enlaces que puede formar un átomo no y con ello definir la hibridación porque para definir si es sp sp2 o sp3 solamente hay que contar los enlaces no y los pares libres y también para definir la geometría molecular, si es pues lineal, si es angular, si es trigonal, si es tetraédrica, piramidal, eh, es necesario conocer para el átomo, no, central, su ubicación de grupo A, o sea, en qué grupo de la tabla periódica está, y relacionar a los jóvenes con los electrones que faltan para completar el octeto. Y esto va a ser así. Vamos a, hemos aquí he cortado jóvenes una porción de la anotación de Lewis. Que abarca básicamente los elementos no metálicos. ¿eh? Ya no vamos a considerar los metales porque vamos a hablar de especies covalentes. Recuerden que los especies covalentes estaban formados solamente por no metales. Los no metales estaban pues a partir del grupo 3A. Aquí hay una escalera, jóvenes, ¿no? de los no metales eh, hasta el 7A. El 8A pues ya no porque cumple el octeto. ¿no? Ellos no necesitan enlazarse. Acá hay algunos metales. Que tienen cierto comportamiento no metálico, pues lo hemos incluido también acá. Se va a cumplir esto, jóvenes. ¿eh? Todos los elementos, fíjense, del grupo 7A, que están acá, noten que tienen siete puntos, le falta un electrón para completar el octeto, entonces todos ellos van a formar un solo enlace, uno nada más, jóvenes. ¿Por qué? Porque le falta un electrón para completar los ocho, un enlace, todos ellos: ¿eh? fluor, cloro, bromo, yodo, hasta. Pero como tienen pares libres acá, noten, estos pares libres pueden formar enlaces dativos. Pueden formar hasta tres enlaces dativos, ¿no? Porque el cloro, por ejemplo, aquí formaría un enlace normal, pero puede darle a otro átomo estos dos electrones, estos dos, estos dos, y formar tres dativos. Esas es sus posibilidades para completar el octeto, ¿no? Un enlace normal. Los enlaces normales nos van a interesar a nosotros, pues se lo he puesto en rojo acá. Y tres dativos. El grupo 6A, fíjense acá, 6A, anfígenos. Le faltan dos electrones para completar el octeto, entonces deben formar dos enlaces, jóvenes. Esas son sus posibilidades, dos enlaces. Ahora, estos pueden ser dos simples o un solo doble. Esas son sus posibilidades, pero deben ser dos enlaces normales. O sea, aportar aquí, aportar aquí. Y también puede formar dos enlaces dativos, porque como tiene estos pares libres, esto lo puede aportar y aportar y formar enlaces pues, dativos. Esas son sus posibilidades. Eh, grupo 5A, fíjense acá, 5 nitrogenoides, ellos tienen 5 electrones, aquí pueden formar un enlace, otro enlace, otro enlace, pueden formar 3 enlaces normales y como tiene un par libre, puede formar un dativo. En cambio, los carbonoides, miren, no tienen ni un par libre, hasta o ni un par lleno, todos están solitarios, pueden formar entonces 4 enlaces normales. Los férreos, eh, <coughs> grupo 3A. Como tienen solo tres electrones, aquí se pueden enlazar, 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 tres enlaces normales. Vamos a tomar también al berilio del grupo 2A, porque el berilio es una excepción, es un metal que forma enlaces covalentes. El berilio 2A tiene dos puntos, puede formar dos enlaces normales. Y el hidrógeno también, que es no metal, aunque está en el otro lado, ¿no? Como está el grupo 1A, un solo punto puede formar un enlace normal. Noten, jóvenes, que para los cuatro primeros, este, o estos cuatro grupos que están indicados acá. La cantidad de enlaces normales está en función a lo que le falta para completar el octeto. Miren, este tiene siete, un enlace normal. Esto tiene seis, dos enlaces normales. ¿Por qué? Porque le faltan dos, ¿no? Esto tiene cinco electrones de valencia, tres enlaces normales porque le falta completar pues ocho, ¿no? Cuatro electrones de valencia, cuatro enlaces normales para completar los ocho. En cambio, esto de acá ya son los que no cumplen el octeto, ¿no? Eh, 3A, el boro, por ejemplo, que si, tiene, si forma un enlace acá, un enlace acá, un enlace acá, se quedaría con 6, nada más, no cumple 8. Lo mismo que el aluminio y los demás, ¿no? El berilio también, grupo 2A, dos 2 puntos, forma enlace, enlace, 4 electrones, no cumple el octeto el hidrógeno tampoco. Pero hay que recordar esta proporción, jóvenes, para hacer los dibujos rápido, ¿ah? ¿eh? Bien, los enlaces activos se forman con los pares libres, ¿sí? siempre que haya pares libres, como acá en los halógenos, o acá en los anfígenos, o acá en los nitrogenoides hay un par libre, ahí se pueden formar los dativos. Pero siempre que vamos a hacer los dibujos, primero se forman los enlaces normales, con los electrones que están solitarios. Luego se completa ya, si faltan más, con enlaces dativos. Cada enlace normal ya saben que se representa con una línea. ¿no? Cada par de electrones compartido... Eh, se representa con una línea, ¿no? Por eso hay línea doble cuando son cuatro electrones, línea triple cuando son seis electrones, ¿no? Mientras que los enlaces activos, ya sabemos, se representa con una flecha, ¿no? Siempre de, con la dirección del átomo que da, al átomo que recibe. Entonces, para definir, jóvenes, la hibridización del átomo central, yo debo saber cómo está hibridizado, si está SP, SP2, SP3, para saber qué forma geométrica tiene, ¿no? Porque si es SP, es lineal, ¿no? Si es sp cuadrado puede ser pues trigonal o angular, ¿no? Si es sp cubo puede ser pues tetraédrico, piramidal o angular también, ¿no? Entonces yo debo saber la hibridación y para eso, ¿qué debo hacer? Contar, jóvenes, esto, ¿no? Los enlaces nada más y los electrones libres que puede haber. Si la suma es 2, es sp. Si la suma es 3, es sp cuadrado. Si la suma es 4, es sp cubo o sp3, ¿no? Y de ahí definió la geometría. En ejemplo se vería así. A ver, voy a hacer la estructura del pH3, un compuesto sencillo. Fósforo, 5A, hidrógeno 1A. Miren jóvenes, hidrógeno 1A forma un solo enlace. Acá está en el cuadro. ¿eh? Un solo enlace forma el hidrógeno. Mientras que el fósforo que está en el grupo 5A, acá está, va a formar tres enlaces normales y puede formar, si es necesario, un enlace dativo, pero van a ser tres enlaces normales. Entonces, cuando ustedes hagan el dibujo, lo van a hacer así. Voy a colocar el fósforo en el centro. Y como hay tres hidrógenos, los voy a colocar así. Uno, dos, tres. Ojo, jóvenes, que este fósforo puede formar tres enlaces, ¿eh? porque está grupo 5A, le falta pues tres para completar ocho. Entonces, y cada hidrógeno puede formar uno. Uno, uno, se enlazan aquí, se enlazan aquí, se enlazan aquí. Y como el fósforo está 5A, tiene un par libre. Ese sería su disposición. Ese es su dibujo de frente, jóvenes. Como pueden ver, la disposición es de tres átomos y un par. Cuatro posibles enlaces. Es hibridización SP3. Pero por la forma que tiene, ¿no? si hubiese un enlace más acá, sería tetraédrico. no, Pero como hay tres enlaces y un par libre, decimos que el fósforo está hibridizado SP3, pero su geometría es piramidal. Es piramidal. Piramidal, ¿eh? porque esto es una pirámide. Esta es la base, pues, triangular, ¿no? Piramidal triangular también le llama, de esa forma. Y noten ah, que esa, esa apariencia está acá, ¿no? Si retornamos aquí, jóvenes, miren, acá está la forma piramidal, ¿no? Esta de acá. Este sería el fósforo, aquí hay un hidrógeno, 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 y este sería sus dos puntitos, forma piramidal, ¿no? Como hay cuatro posibles enlaces, o posibilidad de cuatro, hibridación SP3, por eso he adoptado, pues, la forma. Piramidal. Esa es la manera. A ver, la otra estructura. ¿no? Esto es así, rapidito, jóvenes, se hace así. Ya no estoy colocando puntito por puntito, ¿no? Es así. Otro. Eh, el SO2, azufre 6A, oxígeno 6A. Jóvenes, como ambos son 6A, cada uno puede formar solo dos enlaces para completar ocho, porque 6 le faltan dos, pues, ¿no? Para completar ocho. El azufre está en el centro. Hay dos oxígenos, lo voy a colocar así y así. ¿Por qué no en una línea, jóvenes? ¿no? Porque como el azufre este, es 6A, puede formar dos enlaces y va a tener dos pares libres, pues, porque puede formar dos dativos. ¿no? Y esos pares libres generan repulsión y la molécula no va a estar toda en una línea. ¿no? Aunque también puedo dibujarlo en una línea, no va a cambiar en nada, la hibridización. va a seguir siendo la misma. Y ustedes ya pueden corregir después la forma geométrica, ¿no? Ahora, jóvenes, miren: posibilidades, ¿no? El azufre puede formar dos enlaces. O sea, puede unirse acá uno, acá otro. Y el oxígeno debe generar también dos enlaces. Si uno acá, uno acá, el azufre estaría satisfecho, pero los oxígenos no. Le faltaría un enlace aquí y un enlace aquí. Es por eso que la única posibilidad, jóvenes, de que todos queden satisfechos es que, como él necesita dos enlaces y él también dos, Aquí sea un doble. Y como este ya no puede ingresar, va a ser un, pues, un dativo, ¿no? Porque así se genera, jóvenes. ¿ah? Muy bien. Muy bien. Gianfranco también confirma doble y dativo, ¿no? Doble y dativo. Porque él puede formar dos dativos. ¿ah? Dos enlaces normales y dos dativos. ¿No? Y el otro dativo lo puede formar inclusive acá, jóvenes, a este lado, ¿no? Acá. Porque acá falta todavía. Puede formar un, un dativo más. Por eso hay una molécula que es el SO3, trióxido de azufre donde se forma un dativo más acá. Pero aquí está ese O2. Y así queda. Ahora completamos los electrones. ¿Por qué puse dos, jóvenes? Porque aquí hay dos, cuatro, seis, falta dos para completar el objeto. Aquí miren, dos electrones. Faltan seis para completar ocho. Coloco, ¿no? Los seis puntos. Aquí. Dos, cuatro electrones. Faltan cuatro para completar ocho y queda así. Siempre hay que completar los puntos, ¿ah? ¿eh? Los únicos que no completan puntos son los hidrógenos, litio, berilio y boro que no cumplen el octeto. El resto sí deben completar. Ahora noten cuántos átomos están unidos al centro. El azufre es el centro. Acá hay uno, dos. Más este par sería tres. Cuando hay tres posibles enlaces, la hibridación es SP cuadrado, SP2. Tres. Mira, acá hay un átomo, dos átomos y un par libre. SP cuadrado o SP2. ¿Qué forma geométrica hay para el SP2? Trigonal y angular, ¿verdad? Esto sería pues angular. Esto sería angular porque hay dos átomos y un par libre, ¿no? O sea, aquí el azufre estabilizado SP2. ¿Por qué? Porque tiene, miren, uno, dos, tres posibilidades de enlace con el par SP2. Y como está dispuesto de esta forma, es la geometría angular. Ustedes también pueden colocar la flecha acá de frente, ¿ah? ¿eh? Pero luego tendrían que corregirlo porque en realidad es angular, no es pues lineal, ¿no? No es lineal. Esta forma, jóvenes, está acá. Está acá, veamos en el cuadro. Acá. La forma angular, fíjense. Solo que el par está hacia abajo, yo le he puesto hacia arriba. No interesa el orden, ¿no? Acá hay un oxígeno, acá hay otro oxígeno, acá está el azufre y acá está su parcito, ¿no? Esa es la forma angular. La forma angular. Hemos dicho, jóvenes, que esta línea no es enlace simple, ¿eh? es solamente un orbital de enlace, ¿no? En esta estructura que estamos viendo acá es un enlace doble, ¿no? Un enlace simple y un par. Es por eso que es hibridización SP2. Y esa es la forma directa de hacer por los dibujos, ¿no? Es así. Los puntitos ya se completan por el octeto. Siguiente estructura. A ver, CH3CN. Entonces aquí un carbono está unido a tres hidrógenos y este carbono está unido a un nitrógeno. Cada carbono grupo 4A va a formar cuatro enlaces normales, no hay dativos ahí. El hidrógeno 1A forma un solo enlace y el nitrógeno debe formar tres enlaces para completar el octeto. La disposición sería así. ¿eh? Este primer carbono, sería así, va a estar unido a tres hidrógenos. Voy a colocar un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno ahí. Y está unido también un carbono, el carbono lo voy a completar acá. Y ese carbono a la vez está unido a un nitrógeno, ¿no? Es así. Ahora, ¿cómo produzco las uniones? Recuerden, jóvenes, que cada hidrógeno forma un enlace simple. Entonces, cuando vea hidrógenos de frente, voy a colocar su enlace simple. Enlace simple, enlace simple, enlace simple. Ya están los hidrógenos. El carbono debe formar cuatro enlaces. Miren, este carbono ya tiene tres. El cuarto estaría acá. Ahora, este carbono también debe formar cuatro enlaces. Ya tiene uno. Le falta tres. Y este nitrógeno debe formar también tres enlaces, porque está en el grupo 5a para completar los ocho le falta tres enlaces. Como a él le falta tres, y ahí le falta tres, va a haber un triple ahí, hijo. Así va a ser la estructura, ¿no? Cada hidrógeno enlace simple, cada carbono debe tener cuatro enlaces normales. Acá hay un enlace normal, dos, tres, cuatro enlaces normales. El nitrógeno debe formar tres enlaces normales, tres líneas. ¿Por qué? Porque está en el grupo 5a. Y luego completamos, jóvenes, los puntos. ¿ah? El, el carbono no tiene puntos libres, 4A. El que tiene si es el ¿ah? Aquí hay 2, 4, 6. ¿Cuál serían? Pues 8. Eso para completar nada más, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos pues la estructura. Ahora, ¿qué forma geométrica tendría? Si tomo como referencia este carbono de acá, notan pues la forma geométrica tetraédrica, ¿verdad? Porque miren, está unido, aún este carbono ¿ah? Una especie, dos especies, tres especies, cuatro especies, ¿no? Este carbono está unido a cuatro cosas, hibridización sp3. Y como hay cuatro enlaces, la geometría va a ser tetraédrica. Tetraédrica, ¿no? Tetraédrica. Ahora, no bueno, vayan a pensar que este carbono está unido a cinco átomos, ¿no? Este carbono está unido a solamente tres hidrógenos y este carbono. ¿eh? Este quinto átomo está unido a este carbono, no el de acá, ¿no? Cuatro enlaces a lo máximo porque se cumple pues para estos elementos del grupo A la regla del octeto no pueden formar más de cuatro no más de cuatro bien eh, ahora eh, jóvenes normalmente cuando se habla de geometría molecular ¿no? eh, para definir la geometría se escoge un átomo en particular como centro que es el átomo que forma más uniones con otros átomos. Este carbono está unido a cuatro, entonces él va a definir la geometría. Porque si yo escogiese, jóvenes, este carbono de acá como centro, tendríamos solamente un átomo y otro átomo, ¿verdad? Porque mira este carbono estaría a un nitrógeno y a un carbono, ¿no? Este átomo de carbono estaría unido solamente a dos átomos. Entonces este átomo de carbono no es sp3, ¿eh? porque solamente está unido a uno y dos. Sería un átomo de carbono sp3. O sea, la hibridización de este carbono es SP porque solamente está unido a dos especies, uno y dos. O sea que la estructura aquí sería pues lineal, ¿no? Esto está mal dibujado. El, el, el nitrógeno debería estar pues así en una misma línea, ¿no? Con, estos, con este carbono y con el este, con segundo carbono. Pero como yo estoy visualizando a este carbono, si sí lo he dibujado bien, porque esto debe ser un tetraedro, ¿no? Debe ser un tetraedro. Quiere decir, jóvenes, que en una misma estructura eh, puede haber átomos con diferente tipo de hibridización. En una misma estructura. Pero para definir la forma geométrica, yo necesito conocer la hibridización, no de todos los átomos, sino solamente del átomo del centro. Del centro. O sea, voy a escoger un, este como centro, ¿no? Cuatro enlaces, es SP3. Y los cuatro están formados, este tetraédrico. Pero si yo escogiese este como centro... Lo pondría así, ¿no? Lo pondría carbono en el centro, triple enlace en nitrógeno y otro enlace con el CH3, ¿no? De frente con el CH3, porque esto sería el CH3, ¿no? Y sería lineal. Si yo escogiese este carbono como centro, pero no. Normalmente se escoge el carbono como centro, aquel que forme más enlaces. Este, pues, es el centro, ¿no? Es así. Bien, otras estructuras. Veamos, el HNO3. ¿Qué forma geométrica tendrá esta molécula, ¿no? Entonces, aquí el hidrógeno grupo 1A forma un solo enlace. Nitrógeno forma tres enlaces, oxígeno forma dos enlaces, de acuerdo a los grupos, ¿no? La fórmula me dice, jóvenes, que el nitrógeno está en el centro. Ahí está. Y aquí viene, jóvenes, el criterio de simetría que hemos dicho, ¿no? O sea, este nitrógeno se hibride de tal forma, jóvenes, de que sus enlaces. Eh, Estén dispuestos en el espacio lo más simétrico posible para evitar la repulsión. Como hay tres oxígenos acá, voy a colocar uno, dos, tres. Ahí basta. Así, lo más simétrico siempre. ¿eh? No me voy a colocar, jóvenes, un nitrógeno, un oxígeno, un oxígeno y otro oxígeno en fila, ¿no? porque eso genera repulsión. Pero ahí falta un hidrógeno. Como el hidrógeno forma un solo enlace, el hidrógeno nunca puede estar en, el, en un centro, jóvenes. ¿eh? Siempre, normalmente, que el centro está el que forma más enlaces. El nitrógeno puede formar hasta tres enlaces, mientras que el oxígeno solamente dos. Entonces el hidrógeno lo voy a colocar fuera, a este lado. No puede estar a cualquier lado. Y voy a empezar, miren siempre por el hidrógeno. El hidrógeno forma un solo enlace. Ahí está. Este oxígeno debe formar dos enlaces. Ya tiene uno. Ahí está el segundo. Este nitrógeno debe formar tres enlaces. Ya tiene uno. Le falta dos. En teoría, jóvenes, sería uno arriba y uno abajo para completar los tres. Sin embargo, al hacer eso, estos oxígenos no estarían satisfechos porque cada oxígeno debe formar dos enlaces. Dos enlaces. Si yo uno acá, le faltaría un enlace por acá y ya no hay nada, ¿no? Si yo uno acá, con un solo enlace simple, le faltaría un enlace a este lado. Es por eso, jóvenes, que para completar los tres y este oxígeno quede satisfecho o él, aquí debe ser un doble. Cosa que este oxígeno tiene dos, el nitrógeno tiene tres y este también tiene dos, pues, que es lo que lo corresponde. Que Como él ya no tiene lugar para más, ahí es donde aparece el dativo. Siempre el dativo es para llenar los espacios jóvenes que faltan. Y eso es posible, ¿por qué? Porque el nitrógeno puede formar tres enlaces normales y un dativo. ¿Por qué? Porque está en el grupo 5A, pues, tiene cinco puntos, ¿no? dos puntos libres acá y tres puntos solitarios que conectan estos lados. Y así sería la estructura. Ahora voy a completar los puntos. ¿eh? Este oxígeno tiene 2, 4, le falta 4 electrones, pongo ahí 4. Este oxígeno tiene 2, 4, le falta 4 electrones, ahí están. Este oxígeno tiene 2, le falta 6, ¿no? Ahí están, para completar 8. Este nitrógeno ya no tiene ni un punto libre, porque miren, tiene 2, 4, 6, 8. Ya completé el objeto. Ahora noten, jóvenes, el átomo central, nitrógeno, porque este va a ser el centro, ¿ah? ¿eh? Cuántas uniones tiene hacia ese centro? Uno, dos, tres. Hibridización sp2. Y como los tres están unidos, la forma geométrica es trigonal. Pues este es un triángulo, ¿no? O Se cuenta, es la forma trigonal, ¿no? Trigonal. Entonces el nitrógeno es sp2. ¿Por qué? Porque tiene pues tres uniones y ni un par libre. ¿eh? Tres uniones. Esta suma de exponentes uno y dos me va a dar pues la hibridización, ¿no? Tres uniones. Geometría trigonal, entonces. Trigonal. Es esta forma, muchachos. Fíjense acá. En esta estructura, es esto acá, la forma trigonal. ¿no? Acá estaría el nitrógeno. Acá estaría un oxígeno. Aquí estaría el OH, ¿no? Porque hidrógeno-oxígeno. Y aquí estaría, pues, el otro oxígeno. Pero con un enlace doble. Y hay muchos jóvenes que esta línea no representa enlace simple. Es simplemente un enlace, ¿no? Un enlace que puede ser doble o triple, inclusive, ¿no? O dativo. Tres átomos unidos al centro, sin pares libres, la forma geométrica va a ser trigonal. Y siempre que haya tres enlaces, como pueden ver acá, tres enlaces, es hibridación SP2. O sea, cuando hay posibilidad de cuatro enlaces, es SP3. Cuando hay posibilidad solamente de dos, es SP. ¿No? Entonces, la forma geométrica aquí sería, pues, trigonal. Una estructura más. Aquí todos quedan satisfechos con eso, ¿eh? incluso el dativo. A ver, el H2SO4. Aquí en la fórmula el azufre está en el centro, ¿no? Hay cuatro oxígenos, simétricamente los van a rodear, y dos hidrógenos. Los hidrógenos siempre van a estar hacia afuera, no pueden estar jóvenes en los centros, ¿ah? ¿eh? Recuerden que cada hidrógeno forma un solo enlace, el azufre forma dos enlaces, porque está en grupo 6A, y dos dativos. El oxígeno joven forma dos enlaces y también podría formar dos dativos, ¿no? Entonces, el dibujo sería así. Primero voy a representar al azufre en el centro. Ahí está. Como hay cuatro oxígenos, lo voy a distribuir así, simétricamente. a ¿eh? uno, dos, tres, cuatro. Y como hay dos hidrógenos, voy a colocarlo por simetría. Uno aquí y otro aquí. Esa sería su disposición. Y ya en esa disposición, ustedes se pueden dar, se pueden dar cuenta, de jóvenes, si el azufre es el centro, ¿qué forma geométrica va a tener por la molécula, no? Bien, empiezo por los hidrógenos. Cada hidrógeno siempre un enlace simple. ¿eh? Simple, acá está. Aquí también simple. El oxígeno debe formar dos enlaces. Ya tiene uno, le falta el otro acá. Este oxígeno también ya tiene uno, le falta el otro acá. Y el azufre debe formar dos enlaces. Ya están acá, ya están sus enlaces, ¿eh? Significa, jóvenes, que estos enlaces ya no van a ser normales, ¿no? Y si no son normales, va a ser pues dativo, dativo hacia acá. ¿Por qué? Porque el azufre tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? O sea, puede formar pues estos enlaces, ¿eh? Si retrocedemos, fíjense acá. Así se ve el azufre, fíjense. Acá, está. Acá estaría su enlace normal con el oxígeno normal y estos serían los dativos. Dativo, dativo. ¿no? Y eso es lo que hemos dibujado en esta estructura. ¿no? Entonces lo vemos así. Hemos dispuesto de esta forma. Unimos los hidrógenos primero, siempre de afuera hacia adentro. Y hasta ahí ya completaron todos sus enlaces normales. A cada hidrógeno tiene uno, el azufre tiene dos y cada oxígeno tiene dos significa que estos lugares ya se llenan pues, con dativos, ¿no? Así. Y podemos ver si las es el centro ya la disposición pues tetraédrica, ¿no? Este es un tetraedro, joven, es un tetraedro, ¿no? Bien completamos los puntos, ¿ah? ¿eh? Este oxígeno de acá tiene dos cuatro electrones, le falta pues cuatro para completar ocho, eh, lo mismo que el dos cuatro, ¿no? Eh, completamos ocho. En cambio estos oxígenos tendrían solamente dos dos, le faltan seis a cada uno, ¿no? Completamos seis. 6 ahí. Y el azufre ya no, porque ya tiene sus 8. Fíjense acá. Entonces, notamos que el azufre ¿no? eh, tiene hibridación SP3 porque está unido a 4 cosas: 1, 2, 3, 4. ¿no? SP3, exponente 1 y 3, suman 4. ¿no? 1, 2, 3, 4. Y como los 4 están formando enlaces, geometría tetraédrica. ¿no? tetraédrica. Ahora, jóvenes, yo puedo dibujarlo de otra forma: puedo colocar el azufre arriba, abajo y en forma así como si fuesen líneas, nada más, o sea, como si fuesen este, líneas ortogonales, ¿no? En, en el papel, pues en el plano, en 2D me va a salir así, ¿no? Pero ya si quisiera hacerlo en el espacio, ahí sí tengo que modificar el orden para que parezca al menos un tetraedro, ¿no? Porque acá de todas maneras no se ve como un tetraedro, pero lo podemos imaginar como un tetraedro, ¿no? En cambio este es un triángulo, miren, un triángulo, ¿no? Trigonal. Este es un tetraedro tetraedro, ya saben, por geometría es, una, eh, es un sólido, ¿no? Una figura 3D con cuatro caras, ¿no? Que son triángulos, tetraedro. Y así van a ser jóvenes todos los dibujos, ¿ah? ¿eh? Van a guiarse pues de esta regla práctica, ¿no? De frente. porque si no vamos a tener que hacer como la clase pasada, puntito por puntito vamos a estar uniendo, ¿no? Nos tomaría pues mucho tiempo. En nota, para las moléculas diatómicas, que hemos mencionado jóvenes. Cuando una molécula tiene solamente dos átomos, ahí no se puede hablar de geometría molecular. ¿Por qué? Porque geometría molecular debe haber por lo menos tres átomos, ¿no? Ahí tendremos pues la forma lineal, tres átomos, la forma angular, tres átomos, ¿no? Cuando tiene cuatro, puede ser la forma piramidal, ¿no? La forma trigonal, aquí miren, ¿ah? ¿No? Cuatro átomos, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? O sea, considerando este triángulo, hay cuatro átomos, ¿ah? Tres fuera y uno en el centro. ¿no? Aquí, considerando esta forma piramide, este, tetraédrica, hay cinco átomos, uno en el centro y cuatro pues, en los vértices del ¿no? tetraedro. Pero cuando hay solamente dos átomos, no se puede hablar, jóvenes, de geometría, porque siempre dos átomos, dos puntos en el espacio es una línea, ¿no? siempre va a ser lineal. Y no significa, jóvenes, que tenga hibridación SPA. Toda molécula de dos átomos independientemente de si está hibridizado SP, SP2, SP3, siempre va a ser lineal porque solamente son dos átomos, ¿no? Una línea los va a unir. Por eso para ellos no se puede hablar pues, de geometría este, eh, molecular. ¿no? Por ejemplo, el O2, el O2 que nosotros respiramos, esa molécula va a ser lineal, porque solamente hay dos átomos. ¿no? En cambio, el O3, que es el ozono, ahí sí podemos hablar de geometría molecular. Y ahí va a ser angular, ¿eh? va a ser angular, si ustedes le hacen el dibujo. Conociendo esto ya, vamos a entrar a la parte, jóvenes, de enlaces este, eh, moleculares. ¿no? Para ello vamos a hablar de esta propiedad llamada la polaridad molecular. Polaridad molecular. ¿Qué cosa es la polaridad molecular? ¿no? La polaridad molecular es una propiedad de las moléculas que tiene que ver con la distribución de la densidad de carga eléctrica generado por los electrones en la capa de valencia de una molécula. Cómo se interpreta esto, ¿no? Cuando se forma una molécula, jóvenes, como en estos casos, miren, acá, por ejemplo, en esta molécula del ácido sulfúrico, todos los puntos que ven ahí, ¿no? Y las líneas son electrones de valencia de la molécula. Esta molécula tiene bastante electrones de valencia. Y cuando se forma la molécula, estos electrones se distribuyen de una manera, pues, tal, ¿no? Que puede ser simétrica o asimétrica, ¿no? Por ejemplo, en, en este triángulo, miren, a, a este lado de la molécula, o sea, a este, a este lado del triángulo, hay mayor acumulación de electrones, ¿no? Que a este lado de, del triángulo, ¿no? Hay menos electrones, aquí hay más. Entonces se dice que en esta zona eh, tiene mayor densidad de carga eléctrica. Y cuando tiene mayor densidad de carga eléctrica, esta zona se polariza negativamente y la molécula va a tener en este lado, ¿no? El polo negativo. ¿No? El polo negativo. Y acá también se puede hacer lo mismo, no, o sea, la polaridad tiene que ver con esto, con la distribución de los electrones de valencia dentro de la molécula. Eh, como cada electrón genera pues carga eléctrica, no, hay una densidad de carga eléctrica, se llama eso, densidad de carga eléctrica, que es generado pues por los electrones en la capa de valencia. Dicha distribución puede ser regular o irregular. Regular, jóvenes, es cuando hay la misma densidad en cada porción de la molécula, no. Irregular cuando en una zona dada de la molécula se acumulan más electrones que el resto. En este último caso, cuando es irregular, hay acumulación de carga en una región específica de la molécula, por lo que ésta se polariza, ¿no? Adquiere polos la molécula. Esto quiere decir que la polaridad va a depender de la forma geométrica de la molécula, pues, ¿no? Porque si eh, la molécula tiene una forma irregular, va a haber un lado donde va a haber más electrones que en otro lado, ¿no? Pero si la molécula es regular, los electrones se van a distribuir por igual en cualquier zona de la molécula y va a carecer de polos. O sea, la, la polaridad molecular es una propiedad de las moléculas que depende de su forma geométrica, ¿no? Y no va a depender, jóvenes, de la polaridad de los enlaces que posee internamente la molécula. A veces uno piensa que si una molécula internamente tiene enlaces polares, la molécula también va a ser polar, ¿no? O si internamente todos los enlaces son apolares. La molécula va a ser apolar y no es así, jóvenes. La polaridad de una molécula no depende si los enlaces que están dentro de la molécula son polares o apolares, sino depende de la geometría de la molécula. ¿no? Por eso aquí vamos a ver dos tipos de geometrías y dos tipos de moléculas. Uno, primero, las moléculas apolares, moléculas sin polos. Cuando yo digo que una molécula no tiene polos, las moléculas apolares son moléculas que carecen de polos permanentes. O sea, no tienen polos que están siempre fijos, ¿no? Pero pueden adquirir polos mediante un proceso llamado inducción. Pero esos polos son, existen un ratito y luego desaparecen. Aparecen y desaparecen. No tienen polos permanentes. ¿No? Estas moléculas apolares carecen de polos permanentes, aunque se pueden polarizar de forma inducida. Y eso lo va a provocar, vamos a ver, la fuerza del hondo. La carencia de polos, ¿no? El hecho de que no tenga polos, se debe, jóvenes, a que la distribución de la densidad de carga eléctrica en la molécula es regular. O sea, los electrones se han disponido o dispuesto en el espacio de una manera, pues, simétrica, perfecta, ¿no? En todos lados de la molécula hay la misma cantidad de electrones, debido a que su forma geométrica es regular o simétrica. Eso quiere decir, jóvenes, que para que una molécula. No tenga polos, su geometría debe ser perfecta. Y cuando hablamos de perfecta, quiere decir que el átomo central debe estar unido, jóvenes, a diferentes cantidades de átomos, pero el mismo tipo de átomo. Y los enlaces unidos al centro deben tener las mismas características para que sea, pues, una molécula perfecta. Es como si, si hablamos de la geometría trigonal de un triángulo, ¿no? Cuando un triángulo es regular, cuando es, pues, equilátero, ¿no? O sea, las longitudes de enlace, las energías de enlace y los átomos unidos en cada vértice de, de ese triángulo deben ser pues idénticos, ¿no? Para que la molécula sea regular. Y a nivel jóvenes de la química, son pocos los casos donde va a haber moléculas pues de geometría regular. Y aquí vamos a indicar pues algunos de ellos, ¿no? Estas son moléculas, por ejemplo, acá, de geometría regular. Todos ellos carecen de polo. La lineal, cuando una molécula lineal... No va a tener polos, jóvenes, cuando los átomos unidos al centro sean iguales y los enlaces también sean iguales. Quiere decir que esto sea simple, simple, doble, doble o triple, triple. Y los átomos deben ser iguales, unidos al centro. También hay moléculas apolares trigonales, ¿no? Cuando al centro estén unidos tres átomos iguales y los tres enlaces unidos al centro también sean iguales. Molécula apolar tetraédrica, ¿no? cuando al centro estén unidos cuatro átomos idénticos y los cuatro enlaces también sean idénticos. Estas ya son variantes, ¿no? Molécula bipiramidal le llaman y molécula octa octaédrica, ¿no? Pero nosotros vamos a ver estos casos nada más. Pero noten pues que todas ellas son regulares por, por esta razón, ¿no? De que los átomos unidos al centro son iguales, los enlaces unidos al centro son iguales y el átomo central no tiene pares electrónicos libres. Siempre que vean una molécula de ese tipo, van a decir que esa molécula no tiene polos permanentes, aunque se le puede polarizar por algunos procedimientos, ¿no? Pero no tiene polos permanentes. Y más aún, por ser perfectas, sus ángulos de enlace están definidos, ¿no? Este átomo, este átomo, respecto al centro, están separados un ángulo de 180 grados. Aquí, en este triángulo. Estos átomos unidos al centro están separados por un ángulo de 120 grados, como si fuese pues un triángulo equilátero, ¿no? Aquí este es un tetraedro regular, el ángulo de enlace es 109,5 grados. ¿no? Aquí en el plano es de 120 grados, porque es un triángulo, y hacia arriba y hacia abajo son de 90 grados. Ángulos definidos. Aquí este es un cuadrado, los ángulos son de 90 grados. Y hacia arriba, hacia abajo, también 90 grados, su ángulo definido Pero nosotros vamos a ver principalmente esto, ¿no? El agua, jóvenes, que tiene pues forma angular, su ángulo de enlace es 104,5 grados. Significa que el agua no es regular, pues. Para que sea regular, debería tener este ángulo. ¿no? Es por eso que el agua sí es polar. La, los apolares son estos de acá. Si ustedes recuerdan, jóvenes, quiénes son apolares, quiénes no tienen polos, pueden saber quiénes sí tienen polos, pues, ¿no? Porque los, las moléculas que no tienen polos son contadas. Las polares son en mayor cantidad. Y cuando una molécula carece de polos, cuando su forma geométrica es perfecta, no es regular. Los electrones se distribuyen de manera pues perfecta en toda la molécula, ¿no? Y no hay zonas donde hay más electrones o menos electrones. La distribución puede ser regular. Ese es el primer tipo de moléculas. Moléculas apolares, moléculas simétricas o regulares, ¿no? Las principales características de las moléculas apolares... Eh, es que los átomos unidos al centro, los átomos central, son idénticos. Deben ser todos iguales, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, si el centro es carbono y está unido a hidrógeno, todos deben ser hidrógenos. Todos deben ser cloros, todos deben ser oxígenos y así. Átomos iguales al centro. Y los enlaces deben ser idénticos también. Todos deben ser simples, todos deben ser dobles o todos deben ser, pues, este, triples, ¿no? O dativos. Deben ser idénticos entre sí. Y el átomo central... No debe poseer pares libres, jóvenes. Porque siempre que hay un par libre, eso ya genera asimetría, ¿no? Porque si hay un par libre, en esas zonas están acumulando electrones. Ya la distribución pues no es, no es regular, ¿no? Noten en estos dibujos que ninguno del centro tiene un, un par libre, ¿no? Todos están enlazados. Todos los enlaces están completos, ¿no? No hay par libre. Basta que haya un parcito de electrones libres, ya eso genera asimetría. Y cuando es asimétrico, ya no está polar, sino más bien se vuelve polar. Por eso el segundo tipo de enlace, son la, este, perdón, el segundo tipo de moléculas son las moléculas polares, ¿no? Las moléculas polares jóvenes son moléculas con polos permanentes, ¿no? Esos polos siempre van a estar presentes, ¿no? Los cuales se generaron, esos polos, por la distribución irregular de la densidad de carga eléctrica en la molécula. Quiere decir que va a haber lugares donde hay más electrones que en otros lugares, ¿no? esto debido a que su forma geométrica es irregular o asimétrica. Significa, jóvenes, que en el dibujo hay un átomo que es distinto al resto y eso genera la asimetría, ¿no? Y la molécula va a adquirir polos, ¿no? Las moléculas eh, polares son todas aquellas moléculas que no cumplen estas características que hemos indicado acá arriba. ¿eh? Las moléculas apolares. Las moléculas apolares cumplen, jóvenes, de que todos los átomos unidos al centro son iguales. Todos los enlaces unidos al centro son iguales y el átomo central no tiene pares libres. Entonces, basta que no se cumpla una de estas condiciones, la molécula va a ser polar. ¿no? Como aquí dicen, ¿no? Las moléculas polares son todas aquellas que no cumplen las características de las moléculas apolares. Algunos ejemplos, miren, ¿eh? por ejemplo, esto acá. Esta es una molécula tetraédrica. Y es simétrica. Noten que es simétrica, jóvenes, porque los cuatro átomos unidos al centro son iguales, cloros. Los cuatro enlaces unidos al centro son iguales, enlaces simples. Y el átomo central no tiene pares libres, ¿no? Entonces, esto es una molécula apolar. ¿Por qué? Porque es regular. Pero basta, jóvenes, que uno de estos átomos de los cuatro sea distinto, ya cambia la cosa, ¿no? O en todo caso, pues el átomo central, si tuviera un par libre, ¿no? O sea, dos puntitos así adicionales, también cambiaría la cosa. Por ejemplo, esto se, se conoce como el eh, tetracloruro de carbono. Estos jóvenes puede reaccionar y yo puedo sustituir un cloro por un hidrógeno y forma el cloroformo. Que tiene esta estructura. Noten, ¿as? similar a tetraédrica. Es tetraédrica, pero noten, jóvenes, que hay un átomo ya distinto ¿no? al resto. Diferente, pues, al resto, ¿no? Que en este caso es el hidrógeno. Y al ser distinto, ustedes ya pueden darse cuenta en el mismo dibujo. Que en un lado de la molécula hay mayor acumulación de electrones que en otro lado, ¿no? Entonces, ese lado donde hay más electrones se va a polarizar. Entonces, esta molécula de acá ya no es simétrica, ¿no? Es una molécula polar porque ya es irregular. Toda molécula, jóvenes, que es irregular, es polar. Por ser irregular, la distribución de los electrones ya no es pues equitativa, ¿no? Ya no es simétrica. Va a haber zonas donde va a haber más electrones que en otros lados, ¿no? Lo mismo pasa aquí, miren. Esta molécula, miren, también es regular. Los átomos unidos al centro son iguales, los enlaces unidos al centro son iguales, y el átomo del centro no tiene pares libres. Es una molécula perfecta, ¿no? Los electrones de valencia están distribuidos de forma simétrica. Cualquier porción de la molécula tiene la misma cantidad de electrones, ¿no? Entonces, esta molécula es apolar porque es regular. Pero si lo comparamos, jóvenes, con esta molécula, miren, él también tiene tres enlaces. Tres cloros, al igual que acá, ¿eh? tres cloros, tres enlaces simples. Pero la diferencia es que el átomo central tiene un par libre acá. Si acá no hubiese eh, este par libre, hubiese un cloro más, ya sería pues simétrico, ¿no? Sería este, apolar, sería perfecto. Pero como no hay, esto de acá, jóvenes, genera simetría, ¿no? Esto hace que los demás se vayan hacia abajo. Y noten pues ya en el dibujo que hacia abajo hay mayor acumulación de electrones, ¿no? Esto hacia abajo sería la zona pues negativa, ¿no? y hacia arriba sería la zona positiva de, de la molécula entonces basta que el centro tenga pues una diferencia no respecto pues, a estas estructuras por decir tenga un par libre o un átomo unido al centro ya no es igual o uno de los enlaces no es igual pues al otro ya hay asimetría y cuando hay asimetría cuando hay algunas irregularidades la molécula se vuelve polar es importante, jóvenes, reconocer esto porque vamos a ver que entre moléculas polares va a haber un tipo de enlace intermolecular y entre moléculas apolares va a haber otro. ¿no? Bien, conociendo esto ya, vamos a terminar con esta parte hablando de los enlaces intermoleculares. ¿no? Esto ya es cortito, jóvenes, porque los enlaces intermoleculares, como aquí solamente va a haber atracción de polos. No es como el enlace iónico y covalente que tiene mecanismos, ¿no? Hay transferencias de electrones, compartición de electrones. Aquí no. Solamente si las moléculas son polares, se van a atraer por los polos, ¿no? Y si son apolares, también se pueden atraer por los polos, pero ya por una polarización diferente, ¿no? Polarización inducida. Entonces, los enlaces intermoleculares son fuerzas de atracción que se manifiestan entre las moléculas que conforman a todas las sustancias covalentes recuerden ¿eh? los únicos que forman moléculas son las sustancias covalentes la atracción molecular es del tipo eléctrica y se da jóvenes entre los polos opuestos de las moléculas vecinas no o sea el polo positivo de una molécula atrae al polo negativo ¿no? de la otra molécula y se produce pues esta fuerza de atracción la, eh, se utiliza jóvenes la palabra polo ¿no? eh, pero esto puede confundir porque uno puede pensar que hay un campo magnético ahí no en realidad hay un campo eléctrico y magnético, electromagnético, ¿no? Y el, el campo, pues, eh, o la zona negativa atrae a la zona positiva de, los, de la otra molécula, ¿no? Los polos moleculares por los cuales se atraen las moléculas pueden ser permanentes, cuando hablamos de moléculas polares, ¿no? O pueden ser inducidos, en el caso de que las moléculas carezcan de polos. Y hay mucho que las moléculas que no tienen polos se pueden polarizar, ¿eh? Se pueden polarizar de forma inducida. Considerando esta diferencia molecular, se van a tener los siguientes tipos de enlaces, variedades de enlaces, ¿no? Bien, en este cuadrito, damos el resumen de los tres enlaces que, que hemos mencionado en la clase pasada: el enlace dipolo-dipolo, el enlace por puente de hidrógeno y la fuerza del londo. Esta es una notación ADD, PH, FL. ¿Cuándo se da el enlace dipolo-dipolo, no? Se da, jóvenes, cuando hay atracción entre los polos opuestos de moléculas con polaridad permanente, o sea, moléculas que siempre son polares. ¿no? Entonces, el enlace dipolo-dipolo se da entre moléculas polares, ¿no? que son moléculas que, como ya sabemos, tienen geometría irregular o asimétrica, por eso tienen polos y por eso se van a atraer mediante este enlace dipolo-dipolo. ¿Cuándo se da el enlace por puente de hidrógeno? También, jóvenes, es lo mismo atracción entre los polos opuestos de moléculas con polaridad permanente, igualito, ¿no? O sea, por eso el puente de hidrógeno es una variedad de dipolo-dipolo, pero es un caso excepcional. Este puente de hidrógeno solo se da en moléculas de polaridad extrema, o sea, moléculas con una polaridad pues, que sobrepasa eh, los casos convencionales, ¿no? En cambio, el dipolo-dipolo se da en las moléculas ordinarias, polares, ¿no? El puente de hidrógeno se da en moléculas pues de polaridad extrema, debido, jóvenes, a que en dichas moléculas poseen internamente estos enlaces, ¿eh? el HF, el enlace HF, el HO y el OHN. Dentro de las moléculas, para que haya puente de hidrógeno, debemos observar estos enlaces, HF, HO o HN. No basta la presencia, jóvenes, del flúor, oxígeno, nitrógeno, debe haber estos enlaces, HF, HO, HN. El enlace se va a dar entre el hidrógeno de una molécula, y los átomos de fluor, oxígeno o nitrógeno de moléculas vecinas. El hidrógeno va a formar una especie de puente entre molécula y molécula, ¿no? Por eso se llama, pues, enlace por puentes de hidrógeno. Es lo mismo que el dipolo-dipolo, solo que se presenta, pues, en moléculas cuya polaridad ya sobrepasa los límites, ¿no? Y justamente esa polaridad se debe a la presencia del fluor, oxígeno o nitrógeno, que son eh, los tres átomos no metálicos más electronegativos que existen. Y la fuerza del hondo ¿no? es la atracción entre los polos opuestos inducidos e instantáneos generados por distorsión, normalmente por choques moleculares, en las moléculas polares y apolares. O sea, la fuerza del hondo se va a dar tanto entre moléculas polares como en moléculas apolares. Las polares, pues, por los polos, ¿no? Pero las apolares se van a atraer porque van a generarse polos en ellos, pero de forma inducida. ¿no? De forma inducida. Inducida significa, jóvenes, que se les va a provocar ¿no? los polos por diversos factores, entre ellos normalmente los choques moleculares. Eh, podemos imaginar a las moléculas como este, balones de fútbol, ¿no? de, de, de plástico. Cuando chocan se deforman, ¿verdad? Y al deformarse, jóvenes, eh, va a haber una región de la nube electrónica de esa molécula donde se va a acumular electrones y la molécula va a adquirir polos. Y ahí se pueden atraer por la fuerza del hondo. Pero esos polos no son permanentes, aparecen, desaparecen, por eso las fuerzas de London son las más débiles de todas las fuerzas. Pero explica, jóvenes, por qué sustancias que no tienen polos igual se atraen, ¿no? Porque parecería extraño. Yo entiendo pues que las moléculas que tienen polos se atraigan porque tienen polos, ¿no? Pero las que no tienen polos, ¿cómo se van a atraer si no tienen polos? Se atraen, jóvenes, porque a pesar que no tienen polos, pueden creársele polos, ¿no? Por distorsión. Pero esos polos no son como los polos permanentes, ¿no? Son polos inducidos, que aparecen, desaparecen y hay una fuerza muy débil ahí. Pero es suficiente, jóvenes, para mantenerlo pues juntos, ¿no? A nivel de las eh, moléculas apolares, la fuerza del London es la única fuerza que se manifiesta. Quiere decir que la fuerza del hondo también se da en moléculas polares, ¿ah? ¿eh? Solo que como es muy débil, eh, no se toma en cuenta, ¿no? La que predomina son el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo, ¿no? De ellos preferentemente se toma para las moléculas apolares, aunque también se da para las polares. Bien, características de los enlaces intermoleculares, ¿no? Que nos van a servir para resolver problemas de teoría. Bien. Eh, Cumplen estas características, todos los enlaces intermoleculares ¿eh? son menos fuertes y menos intensas que los enlaces interatómicos. O sea, son más débiles que el covalente y el iónico, ¿no? Y el metálico, inclusive. Las fuerzas. El puente de hidrógeno es la fuerza molecular más intensa, pero es débil comparado, a jóvenes, al iónico o al covalente, ¿no? Segundo, son responsables de las propiedades físicas de las sustancias moleculares, o sea, gracias a los enlaces moleculares, las sustancias covalentes experimentan ciertas propiedades, ¿no? Como la temperatura de fusión y ebullición. Si son sólidos, se derriten a cierta temperatura dependiendo del tipo de enlace que tienen. Si son líquidos, hierven a diferentes temperaturas dependiendo del tipo de enlace que tiene. Y estas fuerzas también participan en todos los cambios de estado, ¿no? Cuando un, un vapor se condensa, cuando un sólido se derrite, cuando un líquido se vaporiza, ahí están presentes estos enlaces moleculares. También explican la solubilidad jóvenes, de la sustancia, ¿no? ¿Por qué las sustancias polares como el agua solamente disuelven a otras que son polares como el azúcar, por ejemplo, o el alcohol, ¿no? Y por qué las sustancias apolares, ¿no? Como las grasas, aceites, Solamente son disueltos en otras sustancias apolares. Aquí hay una regla que dice, pues, que eh, eh, lo conocido disuelve pues, a lo conocido, ¿no? Es decir, una sustancia se disuelve en otra si tiene la misma naturaleza. ¿no? Por eso el aceite no se disuelve en agua, jóvenes, porque los aceites y compuestos orgánicos la mayoría son apolares y el agua no los va a disolver. Para que se disuelva debe haber polos. Por eso las sustancias como el aceite requieren sus propios disolventes, que también son apolares. Y eso se explica con estos enlaces. ¿eh? Tercero, el enlace más fuerte y de mayor intensidad es el puente de hidrógeno. Y el menos fuerte y de menor intensidad son las fuerzas del hondo. Son las más débiles de todos. ¿no? Pero todas las fuerzas intermoleculares, estas tres y otras que pueden haber, se llaman, jóvenes, genéricamente fuerzas de van der Waals. Así se le conocen. ¿eh? Al puente de hidrógeno, al dipolo-dipolo y la fuerza del hondo. Y otras más se le llaman fuerzas de Van der Waals, porque fueron estudiadas por este químico holandés. La intensidad de estas fuerzas en cualquiera de sus variedades aumenta, jóvenes, a medida que aumenta la masa y complejidad de las moléculas. O sea, mientras más grandes sean las moléculas, más fuerte va a ser el puente de hidrógeno, más fuerte va a ser el dipolo-dipolo, más fuerte va a ser la fuerza del ono. Es por eso que se cumple, jóvenes, que muchas veces. Cuando se tienen sustancias moleculares y las moléculas son grandes, esto existe en forma de sólido porque la atracción es intensa. En cambio cuando las moléculas son pequeñitas, normalmente existen en forma de gas porque la atracción no es tan intensa. ¿no? La atracción aumenta a medida que la masa de la molécula crece. Cuarta característica: eh, las sustancias que poseen enlace por puente de hidrógeno presentan muchas anomalías porque el puente de hidrógeno es un caso excepcional del dipolo-dipolo que hemos mencionado, ¿no? en las medidas de algunas propiedades físicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los valores extremos de temperatura de ebullición, como el caso del agua, ¿no? El agua hierve, jóvenes, a 100 grados centígrados, ¿no? Y deben saber que esta temperatura 100 es un valor muy alto, ¿ah? ¿eh? Comparado, pues, a otros líquidos, ¿no? Eh, los líquidos normalmente hierven, pues, a, a 60, a 70, 80, ¿no? Pero el agua hierve a 100 grados centígrados, a pesar que es una molécula pequeñita, ¿no? Pequeñita. Hay otras moléculas que pueden hervir a 150, 160, pero son moléculas enormes. ¿Por qué el agua que es pequeñita, ¿no? porque las pequeñas deberían atraerse pues, eh, menos, con menos intensidad, hierve esta temperatura debido pues, al puente de hidrógeno? ¿no? Y hay otras anomalías, por ejemplo, el hecho, de jóvenes, de que cuando el agua se congela, forma el hielo, el hielo flota pues, en, el, en el agua líquida, ¿no? ¿no? Debería ser así. Un sólido normalmente se hunde en un líquido, ¿no? Pero el hielo flota, ¿no? Debido también al puente de hidrógeno. Y también pues eh, otras eh, características como su, su uh, solubilidad, ¿no? O sea, como el hecho de disolver a muchas sustancias. Por eso al agua también se le llama pues, solvente universal, aunque no disuelve pues a todas, pero disuelve pues a la mayoría, ¿no? Debido al puente de hidrógeno. Y no solamente en el agua, sino en todas las sustancias que tienen puente de hidrógeno se cumplen esas características. Claro que en el agua es el más común, ¿no? Bien, ¿quiénes presentan el S por puente de hidrógeno? Este compuesto, por ejemplo, HF, porque ahí está pues, el enlace que hemos dicho HF, ¿no? Eh, el agua también tiene puente de hidrógeno porque está el HO, ¿no? El HO del, del puente de hidrógeno, ¿no? El amoníaco también este tiene puente de hidrógeno porque NH3, ¿no? NH está el enlace. ¿eh? Siempre que vean una molécula polar con enlaces HF, HO o HN, como en ellos, va a haber puente de hidrógeno. También en los alcoholes, miren, en los alcoholes siempre tienen este grupo OH, que garantiza el puente de hidrógeno. Eh, las aminas, las proteínas, por ejemplo, que tienen NH, ¿no? Puente de hidrógeno, y otros compuestos como los ácidos y así. ¿no? Toda molécula polar en cuya estructura encontremos cualquiera de esta unión, HF, HO o HN, va a tener enlace por puente de hidrógeno. Recuerden ello. Y las atracciones, jóvenes, ya en imágenes se verían así. Esto, por ejemplo, miren, estas son moléculas polares. ¿no? Eh, como ven, son irregulares, ¿eh? son asimétricas. Hay una zona, pues, más, de mayor concentración de nube electrónica, es el polo negativo, el otro es el polo positivo. Se atraen, ¿no? Entonces, atracción dipolo dipolo entre moléculas polares. Así se vería. En el agua, por ejemplo, se ve así, ¿no? Aquí sí es puente de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, noten que aquí el hidrógeno es el que se enlaza con el oxígeno de una molécula vecina. Pues esto lo llaman el puente, ¿no? De hidrógeno. Este es puente de hidrógeno en el agua. Y las fuerzas del hondo se originan así. Miren, esta es una molécula sin polos, ¿no? Sin polos. Pero por distorsión se puede deformar jóvenes porque una molécula no es pues compacta, ¿no? Al igual que una pelota de, de, o un balón de, de plástico se puede deformar y adquiere polos. Pero eso va a durar un corto instante de tiempo porque igual que la pelota va a recobrar su forma original apolar, ¿no? simétrica. Pero en ese lapso de tiempo esta molécula polar puede inducir a otra molécula a generarse polos y las moléculas se polarizan. Estos polos no son permanentes, ¿eh? solamente son un rato, ¿no? Pero están ahí el tiempo suficiente para que aparezca una fuerza bastante débil que es la fuerza de London, ¿no? Esta es la generación de dipolos inducidos e instantáneos y atracción por fuerza del hondo. Porque imagínense, jóvenes, si las moléculas fuesen así perfectas y no tuvieran polos, nunca pues se atraerían, ¿no? No podrían atraerse, ¿no? La única forma que se atraigan es generando polos, pero de forma inducida. Pero esa polarización al no ser permanente genera dipolos muy débiles, ¿no? Muy débiles. Y la atracción también, por eso la fuerza del hondo es bastante, pues, débil. Bien, esto sería el resumen teórico, jóvenes, de esta clase entonces. Y pasaríamos pues a la parte de los ejercicios, ¿no? Ya tenemos media hora para resolver. Hay varias preguntas que ya son directas, muchachos, ¿no? Que vamos a indicarles, sobre todo la parte pues, básica, ¿no? Eh, bien, problema uno. Dice: señale la alternativa que manifieste el objetivo principal por el cual los átomos se hibridizan, ¿no? O se hibridan. ¿Por qué ocurre la hibridización? ¿Cuál es la razón por la cual los átomos se hibridizan? ¿no? ¿Qué logran con la hibridización? ¿No? Forman enlaces iónicos, no. Completan la regla del octeto, no tiene nada que ver acá, no. ¿Eh? Forman moléculas de geometría definida y alta estabilidad. Sí, esa es la respuesta, no. Muy bien, Cristín. esa es la respuesta. La hibridización tiene que ver con la geometría molecular, no. Eh, la Formación de un tipo de enlace puente hidrógeno y por eso ya tiene que ver con la polaridad, no tiene que ver pues con, la, con, con la hibridización. ¿no? Entonces aquí la respuesta sería pues la C, ¿no? La C. Hibridización. Hemos indicado que es el procedimiento teórico que explica la combinación de orbitales puros de los átomos para formar orbitales híbridos de iguales características, ¿no? Que se disponen en el espacio de una forma tal que generan pues la forma geométrica de las moléculas, ¿no? Son responsables ¿no? de la forma geométrica de la molécula. Los orbitales S y P que hemos visto ¿no? comúnmente eh, van a pertenecer pues, al mismo nivel de energía y se van a disponer jóvenes en forma de orbitales híbridos eh, generando pues, que las moléculas adopten una forma geométrica que los vuelva más estables, ¿no? lo más estable posible, ya que la repulsión electrónica entre los electrones pues, de valencia debe ser mínima. ¿no? Ese es el procedimiento. Que logra pues la hibridización, ¿no? establecer la geometría de la molécula y lograr pues su máxima estabilidad. ¿no? Entonces la clave aquí sería la C. Bien, problema 2. Tres estructuras. ¿Qué formas geométricas son esos jóvenes de lo que hemos visto? ¿Qué marcaríamos ahí? Bien, aquí me indican una respuesta. La 2 es la D. Eh, me dice pues Kevin Condor. Eh, veamos, esta forma jóvenes, ¿no? Cuentan los átomos 1, 2, 3 y un par, 4, ¿no? Eh, Kevin Giles también, Cristín también confirma que la de Esta es forma piramidal, ¿verdad? Es una pirámide, pues, ¿no? Pueden ver, piramidal, SP3. Esta es la forma lineal, ¿no? Y esta es la forma trigonal, ¿no? Es trigonal, un triángulo, ¿no? Lineal, y esta es una pirámide, ¿no? Piramidal. Si hubiese un enlace más acá sería tetraédrico, ¿no? Traer. Entonces la respuesta pues es la de ¿no? Eso lo veríamos aquí pues, con detalle, ¿no? En la geometría molecular. La geometría molecular se define como la disposición que adoptan los átomos unidos a un átomo central, ¿no? En el espacio, ¿no? De tal manera que la repulsión de los electrones de valencia pues, sea mínimo. ¿no? Como aquí el berilio no tiene dos enlaces, estos deben alejarse lo más posible uno de otro para que la repulsión sea mínima, puesto la estructura es lineal. ¿no? Aquí también se alejan lo más, 120 grados, ¿no? uno de otro para que la repulsión sea mínima, pues es trigonal. Y aquí, estos se alejan pues hacia abajo, porque acá arriba también hay electrones generando generan una estructura pues eh, eh, piramidal, ¿no? Pero las moléculas de problema serían pues así. El primero es así. El, carbón, este, el nitrógeno aquí tiene hibridización SP3, ¿no? Geometría piramidal, ¿no? Es una pirámide. Recuerden que piramidal es SP3, ¿eh? La segunda estructura, ¿no? El berilio, porque siempre se analiza el átomo del centro. Dos enlaces nada más, SSP, geometría lineal. Y aquí, jóvenes, el boro, ¿no? Eh, tres enlaces, solamente tres, civilización SP2. Al contrario, los enlaces se cumplen los exponentes, jóvenes, hemos hecho aquí uno, aquí dos, tres, ¿no? SP2, geometría trigonal. Entonces, la respuesta sería piramidal lineal trigonal, ¿no? La clave es la D, directamente. Bien. Enlaces intramoleculares, a ver cómo relacionamos esto acá. Este es este, problema básico, ¿ah? ya saben que el problema básico es directo, de acuerdo con la teoría. ¿no? A, enlace dipolo-dipolo, ¿con quién lo relacionamos? B, enlace por puente de hidrógeno, ¿con quién? ¿No? Y C, fuerza de London, ¿con quién? ¿No? Aquí llegan las respuestas. Eh, Kevin Giles dice que la D, Christine también es la D. Y sí, esa es la respuesta. Pues no, esa es la respuesta correcta. Eh, Kevin Condor también confirma, ¿no? Que, que es la D. De... Y está relacionado pues, de esta forma, ¿no? Aquí vamos a colocar el solucionario. La variedad de enlaces intermoleculares, ¿no? De estos tres tipos, se manifiesta, joven, según el tipo de moléculas que interactúan, ¿no? O sea, moléculas polares o apolares, ¿no? Y en este cuadro podemos ver. El dipolo dipolo eh, se da pues en moléculas polares, ¿no? Denominadas también moléculas de polaridad permanente, ¿no? Moléculas polares, o sea, A con 2, ¿no? A con 2. El puente de hidrógeno se da en moléculas de extrema polaridad, con estos enlaces HF, HO, HN, ¿no? O sea que enlace de hidrógeno, C con 3, ¿no? Y ya por descarte, pues, la C con 2, ¿no? Fuerza de London se da, pues, en moléculas de baja polaridad, principalmente en moléculas apolares. Aunque también se presentan moléculas polares, ¿eh? pero de forma muy débil, ¿no? Muy débil. Entonces la relación sería A2, B3, C1, ¿no? La clave sería pues la D. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bien, ejercicio 4. Bien, aquí me dan estas estructuras jóvenes y me piden averiguar qué tipo de enlaces se dan entre las moléculas, ¿no? Aquí he cortado para que no, porque ocupaba mucho espacio, pero aquí les voy a colocar las moléculas. Ahí está, una molécula, ¿no? Eh, la, esta molécula... Que le daban en el gráfico, es simétrica, por lo tanto apolar. Y si es apolar, jóvenes, ¿qué tipo de enlace va a tener? Fuerza de London, ¿verdad? La siguiente molécula le daban así: esta partecita, jóvenes, de acá ya es distinta al resto, entonces esta molécula, pues, es asimétrica, ya no es simétrica, es irregular, ¿no? Por lo tanto es polar. Y si es polar, va a tener dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo. Y la última molécula que ven también pues es asimétrica porque esta zona es diferente al resto, ¿no? Pero la característica es que esta molécula asimétrica polar tiene este OH, ¿no? Siempre que hay este enlace HO o OH, es pues garantía de que ahí va a haber enlace por puente de hidrógeno, ¿no? Esta es una molécula asimétrica, o sea polar, con enlace OH o HO, ¿no? Entonces... Si analizamos pues, los tipos de enlaces que se van a originar, cuando es apolar, fuerza del hondo, cuando es polar, dipolo-dipolo, y cuando es polar, pero con enlace OH, HF o HN, es puente de hidrógeno, ¿no? Por eso la respuesta sería, pues, en este orden: fuerza del hondo, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, respectivamente. La clave sería la a. muy bien, tal como indicó, pues, el eh, estudiante Cristín, ¿no? La Bien. Estos son los problemas básicos. Así les puede venir jóvenes en el examen. No hay mucho tiempo acá que les pueda tomar. Desde luego, siempre y cuando recordemos pues, la teoría, ¿no? La teoría. Bien. Ejercicio número 5, 6, 7 y 8 la parte intermedia. Hibridización. ¿no? Tres eh, afirmaciones, hay que indicar cuántas son correctas. Dice: ¿Este proceso se aplica a la formación del enlace iónico? No. La hibridización se da solamente en sustancias covalentes, ¿no? Gianfranco me dice pues que es la, la D, vamos a ver. Falso la primera, ¿eh? incorrecto. Explica la geometría molecular y la estabilidad de la molécula, sí, la hibridización pues hace eso, ¿no? Correcto. Consiste en la combinación de orbitales del mismo nivel de energía de un átomo, sí, los electrones de valencia son los que combinan sus orbitales, ¿no? Y sería pues la D, muy bien. La respuesta es la D, Cristina también confirma eso, ¿no? La primera es falso. Porque la, este, la hibridización se da solo para enlaces covalentes, ¿ah? ¿eh? Porque aquí hablamos de, de moléculas, ¿no? ¿no? Geometría molecular, no estamos hablando pues de agregados iónicos, ¿no? Geometría molecular, correcto. Pero aquí dice iónico, por lo tanto, vamos a considerar que la primera no cumple, ¿no? La segunda sí es verdadera, porque la geometría, la hibridización explica la geometría molecular y la estabilidad de las moléculas, ¿no? La tercera también es correcta porque consiste, es el, hemos dicho, procedimiento teórico o mecanismo teórico por el cual los átomos combinan sus orbitales del de mismo nivel de energía, de la capa de valencia, ¿no? Del último nivel de energía. Correcto. Entonces la respuesta sería 2 y 3. Y esto está en la teoría, muchachos, no lo estamos inventando, ¿ah? ¿eh? Bien, ejercicio 6. Aquí hay que hacer jóvenes las estructuras, ¿no? Para verificar pues si las hibridizaciones son de ese tipo SP, SP2, SP3. Y aquí vamos a utilizar la regla rápida, ¿no? Sería pues así. A ver, primera estructura, HCN, carbono está en el centro, hay un hidrógeno y un nitrógeno, ¿no? Estos son los grupos, hay que guiarnos de la tabla periódica. La estructura sería así. Carbono en el centro, nitrógeno y hidrógeno. Ya saben jóvenes que el hidrógeno es un solo enlace simple. El carbono debe tener cuatro enlaces, le falta tres ¿ah? porque ya tiene uno. miren, ya tiene uno, le falta tres y el nitrógeno también debe tener tres porque está en grupo 5a. Entonces aquí debe ser un triple, ¿no? ¿Un triple para que el nitrógeno complete sus cuatro, el hidrógeno complete uno y el nitrógeno complete tres. Claro que el nitrógeno tiene un parcito todavía acá. Ahora analizamos pues al átomo del centro. Miren, a solamente una unión, dos uniones sp. ¿no? SP. Cuando hay solamente dos uniones y no hay pares libres, la molécula es lineal. ¿no? Decimos entonces molécula lineal, el carbono es SP. Se sí cumple, ¿no? Se sí cumple. Siguiente estructura. Un carbono unido a cuatro cloros. El carbono es 4 A, cloro 7A. El carbono va a formar cuatro enlaces y el cloro solamente uno, porque es 7A. Le falta un electrón para completar el octeto. Entonces el dibujo sería así. Carbono en el centro, como hay cuatro cloros, ponemos uno, dos, tres. 4. Cada cloro, jóvenes, 7A forma un solo enlace, ¿ah? ¿eh? Aquí sería 1. Este cloro también uno este cloro también uno y este cloro también uno ¿no? <coughs> y Cristina me dice que es la A, vamos a verificarlo. Y ya estaría, pues ahí ya me doy cuenta, jóvenes, que es tetraédrico, ¿verdad? Y cuando este tetraédrico es SP3, pero aquí dice SP2, ¿ah? ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿no? Completamos, miren lo, los puntos que faltan, ¿no? Para completar el octeto, sería así. Entonces, el carbono, es eh, la molécula es tetraédrica, por lo tanto, el carbono que está en el centro tiene hibridación SP3, pero aquí dice SP2, por lo tanto, es falso. La primera es correcta, la segunda no. La segunda no. Gianfranco también confirma que la. Vamos a hacer la tercera estructura para ver si es correcto también. Aquí es. Cloro 2, azufre. Azufre está en el centro. Recuerden, el que está en menor cantidad en el centro. Azufre 6A va a formar solamente dos enlaces, 6A. Y el cloro 7A forma un solo enlace, ¿no? Entonces, si el azufre está en el centro, vamos a poner, colocar los dos cloros ahí. Cada cloro, un solo enlace, un solo enlace. Nada más. Y el azufre completó sus dos. Notan que esa molécula es angular, ¿a? angular, lo pueden ver. Completamos el octeto. El azufre tiene 2, 4, 6, 8. ¿No? El cloro tiene solamente dos, sería pues 6, 8, aquí también 8. Así sería la estructura. Ahora, noten, jóvenes, de que el azufre, que es el centro, está unido a dos grupos y tiene dos pares libres, ¿no? Suman cuatro. Entonces, la hibridización es SP3. ¿no? Pero como la molécula es angular, ¿no? O como en todo caso hay tres tipos, ¿no? De formas geométricas para el SP3, esto es angular. Porque si hubiese un enlace más acá, sería piramidal. Si hubiese los cuatro enlaces, sería tetraédrico, ¿verdad? SP3. Y como está indicado, acá sí cumple, aquí dice SP3. Entonces la respuesta sería pues 1 eh, y 3, ¿no? 1 y 3 son correctos, ¿ah? ¿eh? 1 y 3, la clave pues sería la D, ¿no? Los que cumplen, la D. No hay problema, muchachos, si se han equivocado. Acá hay que hacer las correcciones, ¿no? Este es angular, jóvenes, ¿eh? es angular. Y si es angular, es SP3. Pues también hay angular SP2. Angular SP2 es cuando hay dos enlaces y solamente un par, ¿no? Aquí hay dos pares, ¿no? Sería pues este, este gráfico de acá. Si retrocedemos, eh, veríamos así. Este es el angular, fíjense acá, ¿no? Acá, en esta parte final, angular. Aquí está el azufre en el centro, un cloro, un cloro. Aquí estaría sus dos pares libres, ¿no? para el libre es angular y es sp3 ¿eh? si fuese angular sp2 aquí debería haber dos enlaces o sea, azufre cloro cloro y un solo par pero el azufre tiene dos pares de acuerdo con la regla pues del octeto no debe completar eh, sus ocho electrones como ella tiene dos cuatro seis ocho no entonces luego solo en las moléculas 1 y 3 se indican las hibridaciones correctas para los átomos centrales, ¿no? Entonces la clave sería la 1 y 3, 1 y 3, la D, ¿no? Aquí también he puesto la C, ¿no? La, la D sería la respuesta, ¿no? 1 y 3. Bien, eh, problema 7. Bien, acá es teoría. Sobre el enlace por puente de hidrógeno, ¿no? Eh, Gianfranco me dice que la D, vamos a verificarlo, dice: se presenta en moléculas de extrema polaridad, por lo que se considera un tipo especial del dipolo-dipolo, ¿sí? Eh, el puente de hidrógeno es dipolo-dipolo, solo que es más fuerte porque las moléculas son más polares que las ordinarias, ¿no? Cristín me indica también que es la D: de, de toda molécula que poseen su estructura al el elemento flúor, oxígeno y nitrógeno, presenta este tipo de enlace. No, ahí sí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hemos dicho, no basta la presencia de flúor, oxígeno y nitrógeno. Debe haber enlace HF, HO y HNA. No solo es necesario que esté el hidrógeno, el, este, perdón, el, el nitrógeno, oxígeno y flúor. Debe haber pues enlace con hidrógeno para que se genere el puente, ¿no? Entonces, falso la segunda afirmación. Los líquidos que lo presentan hierven a altas temperaturas, sí, ¿No? Porque son líquidos pues de extrema polaridad. Y correcto, pues, la D es la, la respuesta, ¿no? La, de la respuesta. Eh, la segunda afirmación no es correcta porque no basta que haya estos tres elementos, debe haber enlace HF, HO y HN, ¿no? La primera es correcta porque, como son entre moléculas polares, también pues es dipolo-dipolo, ¿no? La diferencia nomás es que las moléculas son más polares de que lo ordinario, ¿no? Segundo es incorrecto porque no basta la presencia jóvenes de esos tres elementos, sino debe haber enlaces así, HO como en el agua, NH como en este. En el amoníaco o HF, ¿no? No basta que esté el flúor, ¿no? El, el oxígeno y el nitrógeno, debe haber uniones con el hidrógeno. Y tercero, también es correcto porque las moléculas que tienen pues, enlaces por puente de hidrógeno, sus propiedades físicas son extremas, ¿no? Tienen valores, pues, inusualmente altos de temperaturas de fusión, de ebullición, solubilidad y muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería, pues, la de 1 y 3. Esto está en la teoría, muchachos. Bien, aquí. Señale los tipos de enlaces intermoleculares que se manifiestan en los siguientes procesos. A ver. Disuelvo grasa en querosene. Ambos son apolares, ¿ah? ¿eh? Aquí no hay agua. Entonces, ¿Qué tipo de enlace se dará, ¿no? En este proceso de disolución, de los tres que hemos mencionado. Condensación del agua. El agua se une con otra molécula, con otra molécula, con otra molécula y se vuelve pues líquido, ¿no? Porque condensación es cambio de vapor a líquido. ¿Qué tipo de enlace agrupa las moléculas de agua, ¿no? Y de solución de este gas, ¿no? En agua para formar el ácido muriático. Si él se disuelve en agua, el agua es polar, entonces él debe ser polar también, pues, ¿no? Entonces, polar, polar, dipolo, dipolo. Es así. En la 8, <coughs> la D, muy bien, ¿no? Muy bien, Kevin. <coughs> la respuesta es la D, ¿no? La disolución de grasas en querosene, ambos son apolares, el agua no lo disuelve es fuerza de London Siempre que son apolares son fuerzas de London ¿eh? Entonces decimos acá, disolución de grasas con querosene. Las grasas o lípidos poseen moléculas apolares. Son solubles en querosene que también es apolar debido a la fuerza de londres Apolar es fuerza de hondo. Condensación mm -hmm. del agua. El agua pues tiene puente de hidrógeno, ¿no? Por eso condensa, se agrupa, se enlaza, ¿no? En cambio la disolución de esto acá en agua, él se disuelve en agua porque son polares. Hemos pues, dicho que lo polar disuelve a lo polar. Y lo apolar disuelve a lo polar, ¿no? Polar, polar, dipolo, dipolo, ¿no? Aunque ya conociendo las dos primeras, pueden relacionar a la tercera por descarte, ¿no? La clave entonces aquí sería la alternativa D. La alternativa D. Bien, problema nueve. ¿Qué forma geométrica tendría, pues, el agua y ese ion de ahí, no? El agua ya lo conocemos, jóvenes. Tiene forma pues angular, ¿no? El problema es indicar la forma geométrica de, de la otra molécula que está ionizada. Esto ya es avanzado, jóvenes. Hay que hacer un poco de análisis más profundo aquí. Eh, muy bien, muy bien, Cristín, la 9 es la B, ¿no? La 9 es la B. Bien, esto va a ser así. ¿eh? Para el agua es rapidito, jóvenes, como el hidrógeno está grupo A, este 1A y el oxígeno 6A, su estructura sería así: oxígeno, dos hidrógenos, cada hidrógeno un solo enlace. Y el oxígeno, pues, debe formar dos enlaces porque está en el grupo 6A, ¿no? Completamos el octeto y la molécula es angular, ¿no? Angular, angular SP3, a ¿eh? Molécula angular SP3, porque también hay angular SP2, ¿no? SP3. Pero la otra molécula es un poco más difícil, ¿no? Mientras que el ion hidróneo, así se llama, es un cation poliatómico. Ya saben, jóvenes, que los cationes se originan por pérdida de electrones, ¿no? Dicho ion es el resultado de la pérdida de un electrón. Pero de estos cuatro átomos, porque acá hay cuatro átomos, ¿quién ha perdido el electrón? ¿no? El que pierde el electrón jóvenes es el átomo, pues, menos electronegativo, porque el más electronegativo es el que va a retener con más fuerza, ¿no? En este caso sería el hidrógeno. O sea, uno de estos tres hidrógenos ha perdido un electrón. Por eso su carga es más uno. Y como el hidrógeno tiene un solo puntito, un hidrógeno jóvenes ya no tiene puntos. ¿no? Eso significa que el tercer hidrógeno, porque. Es la misma fórmula del agua, solo que hay un hidrógeno más, ¿no? El tercer hidrógeno no posee electrones porque ha perdido su electrón, ¿no? Por eso es más uno. Y para unirse se asocia pues, al oxígeno mediante el dativo. O sea, el tercer hidrógeno ingresaría así, ¿no? En este lugar, jóvenes, ¿eh? no Viene sin, hidro sin electrones, el oxígeno le va a dar dos electrones para que se una, ¿no? Y formaría pues, un dativo así. ¿No? O sea, este era el agua. El tercer hidrógeno viene sin electrones porque ha perdido, es un cation. Y el oxígeno, como lo ve, pues sin electrones le va a dar dos, estos dos de acá, y se va a formar un dativo. Eh, pero esto es un ion, ¿eh? hay que colocarlo siempre entre corchetes, ¿no? De carga más uno. Ahora, la forma geométrica de la molécula, noten que es una pirámide, ¿no? Es piramidal porque miren, el oxígeno átomo central sería una especie, dos especies, tres especies. Con este par serían cuatro, SP3. Pero, como solamente tres están enlazados y queda un, una vacante, es piramidal, ¿no? Piramidal. Molécula piramidal, el oxígeno es SP3. Entonces, la respuesta sería angular y piramidal, ¿no? Las formas geométricas. La clave sería la B. Muy bien. Muy bien. bien. Ejercicio 10. Polaridad molecular, ¿no? Teoría sobre la polaridad molecular. Depende, dice, de la forma geométrica molecular, ¿sí? Y no de los enlaces que hay dentro, hemos dicho, ¿ah? ¿eh? Depende solamente de la geometría, porque dependiendo de su geometría, si es regular o irregular, va a tener polos o no va a tener polos, ¿no? No hemos analizado, pues, quién está unido al centro, quién, quién no está unido, no solamente estamos viendo la geometría verdadera. Estas moléculas de acá eh, son apolares, ¿sí? Porque noten jóvenes que átomos iguales, la molécula es simétrica, ¿no? HH, NN, O. FF son simétricos, ¿no? son simétricos, por lo tanto no tienen polos. Correcto. La forma geométrica característica de las moléculas polares es simétrica, no, la, las polares no son simétricas, ¿sabes? son asimétricas, son irregulares, por eso tienen polos, porque hay algunos lugares donde hay más acumulación pues, de electrones. ¿no? Eh, las 10 de la B, correcto, pues, como indica pues, este cristín, ¿no? La primera y la segunda. Son correctas y la tercera no. Las que tienen forma simétrica o regular son las apolares. Los que no tienen polos son moléculas perfectas, ¿no? En cambio, los que tienen polos son irregulares, ¿no? Es por eso que la respuesta sería una y dos correctas, ¿no? La primera es correcta porque la polaridad de una molécula eh, depende, ¿no? De la distribución regular o no regular de la densidad de carga eléctrica generada por los electrones de valencia en una molécula, ¿no? Por lo que esta propiedad depende de la geometría de la molécula, Porque si la geometría es regular, los electrones se van a distribuir parejo en todos los lugares, ¿no? Y la molécula no va a tener polos. Pero si la molécula es irregular, va a haber algunos lugares de la molécula donde se van a acumular electrones, la molécula va a tener polos. Pues eso depende solamente de la geometría, ¿no? Correcto. Segundo también es correcto, toda molécula jóvenes de la forma H2 homonuclear es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque es simétrica, pues es como si tuviesen dos esferitas idénticas unidas, ¿no? Unas a otras. Son perfectos, ¿no? Pues presenta simetría en la distribución de los electrones de valencia, ¿no? Ya que se trata de átomos del mismo elemento químico. Y si es simétrico, es apolar, pues. Correcto. Mientras que la tercera, pues es incorrecto porque las moléculas polares poseen polos permanentes debido a la distribución, pues, irregular de la densidad de carga eléctrica, ¿no? Dicha distribución se debe a que la geometría no es simétrica. No, no es simétrica. Es asimétrica, ¿no? No tiene simetría. Aquí dice simétrica, por eso es falso. La clave sería la B. Bien, la 10. Hasta la 11, perdón. Eh, Estas tres moléculas, ¿quiénes tendrían puentes de hidrógeno? Para tener puentes de hidrógeno, jóvenes, primero la molécula debe ser polar y debe tener dentro de la molécula enlaces H, F, HO o HN, debemos buscar eso, ¿no? La respuesta aquí me dice que es la B. Eh, sí, es la respuesta, ya Franco, correcto. Habría que hacer las estructuras, ¿ah? ¿eh? Y aquí rapidito, mediante la regla que hemos dado, sería pues así, ¿no? Vamos a hacer las estructuras de las moléculas polares y vamos a buscar estos enlaces para garantizar que hay puente de hidrógeno. Debe haber estos enlaces en la estructura. No basta que sea polar. En el primero, a ver, H2CO3, carbono 4... Grupo 4A, eh, oxígeno, grupo 6A, hidrógeno 1A. Hidrógeno un solo enlace, oxígeno dos enlaces, carbono cuatro. Sería así, a ver, un carbono. Hay tres oxígenos simétricamente, sería así, jóvenes. Dos hidrógenos, así. Bien, aquí el hidrógeno un solo enlace, hidrógeno un solo enlace. Cada oxígeno debe formar dos enlaces, dos enlaces. Y cada carbono debe formar cuatro. Ya tiene dos. Aquí debe completar por pues, los cuatro. Significa que aquí debe haber un doble, ¿no? Para completar los cuatro. Y completamos, pues, el octeto para los átomos que faltan, ¿no? Los oxígenos aquí. Noten que esta molécula es trigonal, pero no es simétrica. Este, este enlace es distinto a estos enlaces, ¿no? Es polar. Y más aún, jóvenes, miren, noten esta unión. HO, ¿no? HO. Si hay puente de hidrógeno acá, pues HO, ¿no? Es polar con puente de hidrógeno. La primera cumple la segunda, CH3, NH2, carbono 4A, hidrógeno 1A, nitrógeno 5A. El primer carbono, bueno, el carbono está unido pues a nitrógeno, ¿no? Pero el primer carbono está unido a tres hidrógenos. Ahí está. Y el nitrógeno, según la fórmula, está unido a dos hidrógenos. Recuerden que cada hidrógeno puede formar un solo enlace simple, un solo enlace simple. El carbono debe formar 4, aquí le falta 1. Y el nitrógeno debe formar 3, aquí le falta 1. Pues aquí completan, ¿no? 1, 1. Completamos el octeto, al que le falta pues es el nitrógeno, porque el resto queda así. Y la molécula también es polar, porque no es simétrica. Noten, jóvenes, que para este carbono, estos enlaces son iguales, los átomos también, pero este no. Es irregular, es polar. Pero aparte de ser polar, tiene enlace NH. Y NH es garantía que hay, pues, puente de hidrógeno no Sí tiene puente de hidrógeno y la última estructura ch3 o ch3 hay dos carbonos en el centro hay un oxígeno cada carbono unido pues a tres hidrógenos sería así cada carbono unido a tres hidrógenos porque así me dice la fórmula cada hidrógeno enlace simple 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 el carbono debe tener cuatro enlaces a ¿ah? este ya tiene tres le faltaría pues el cuarto acá este ya tiene tres, el cuarto acá. Y el oxígeno debe completar dos, pues grupo 6A, ¿no? Entonces, todos completos. Claro que al oxígeno le falta, pues, sus dos puntos, ¿no? Ahí está. La molécula eh, también es polar, ¿no? También es polar por los pares libres, ¿no? Del átomo central. El átomo central no debe tener pares libres si es que es apolar, ¿no? Pero como tiene pares libres, el átomo del centro es polar. Pero a pesar, miren, jóvenes, que hay oxígeno. Y hay hidrógeno, no hay puente de hidrógeno aquí porque no hay la unión HO, debe haber HO. Y aquí no hay HO, hay H carbono nada más, ¿no? H carbono. Por lo tanto, esta molécula eh, es polar, pero no tiene puente de hidrógeno. No, no tiene puente, tiene solamente dipolo-dipolo. Entonces, las moléculas 1 y 2 sí tienen estos enlaces. En el 1 hay HO y en el segundo hay HN, respectivamente. Y son característicos del puente de hidrógeno. Aquí hay oxígeno, es polar, pero no hay el HO. No hay el HO, entonces no hay puente de hidrógeno, ¿no? Entonces los que tienen puente de hidrógeno serían un y dos, la clave y la B. Bien, por último, pregunta, examen de la UNI. A ver, nos dan esta estructura, jóvenes, de un compuesto que se utiliza pues, en las gasolinas, y nos dice indicar cuántas son verdaderos o falsos. Fíjense la estructura: tiene carbono, hidrógeno y tiene un oxígeno acá. Dice, es una molécula polar. Sí, es polar, porque noten jóvenes de que eh, una parte de la molécula es distinta. ¿no? Si tomamos como el centro del oxígeno, esta parte es diferente pues, a esta parte. ¿no? Aquí hay más electrones acumulados, la molécula es polar. Bien, aquí acabamos mis, un, un minutito más. La molécula es polar. Exceptuando los hidrógenos, el resto posee. Hibridización SP3? Sí, porque mira los carbonos son tetraédricos, note. Cada carbono tiene cuatro enlaces y el oxígeno es angular, angular, hibridización pues SP3, ¿no? Y dice la presencia de hidrógeno y oxígeno, acá hay oxígeno y hidrógeno, indica la formación de puente de hidrógeno? No, no hay puente de hidrógeno a pesar que está el oxígeno porque debe estar debería estar unido al hidrógeno, debe haber el HO, no lo hay, ¿no? No hay puente de hidrógeno. No hay puente de hidrógeno. Entonces, la respuesta sería pues la clave, la C. La clave, la C. Y aquí está pues el fundamento, ¿no? Y la molécula es polar porque es asimétrica, nota, no es una molécula regular, hay zonas distintas pues a, a, a otras partes, ¿no? Eh, la segunda es verdadera porque todos los átomos, sin considerar al hidrógeno, ¿no? Este de carbono es SP3, tetraédrico, 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 tetraédrico. Y este es angular con dos pares libres, también tetraédrico, este perdón, SP3, ¿no? El hidrógeno no se hibridiza. Verdadero. Y la cuarta, la tercera es falso porque a pesar de haber oxígeno y también hidrógeno, no hay puente de hidrógeno porque no hay esta unión. El oxígeno y el hidrógeno están separados, no están unidos, ¿no? Entonces la respuesta sería pues la C. Verdadero, verdadero, falso. Bien, ahí nos vamos a quedar muchachos, ya estamos en la hora, el profesor pues del otro curso va a entrar, nos vamos a quedar aquí jóvenes, la próxima vamos a ver ya otro capítulo, de acuerdo con el programa, creo que viene pues la parte de, de unidades químicas de masa, Allá viene operaciones con matemáticas, no cálculos, ahí nos quedamos jóvenes, cuídense. Gracias sí, profesor, sí, muchas gracias. Sí. Sí.